Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando desde los distintos puntos a los que estamos llegando. Yo soy Ulises Osaeta y el día de hoy tengo a varias invitadas en este programa. Hemos estado dándole seguimiento al fenómeno sectario y en este caso vamos a estar hablando con tres mamás que han perdido a sus hijos e hijas dentro de las sectas. Para esta plática, bueno, voy a tener a la consejera de Red de Apoyo, Mirna García. Ella es profesional de la salud con maestría en estudios poblacionales y también tiene una especialidad en psicología. Antes que nada, hola, muy buenas tardes, noches. Investigadora tardes, Mirna y consejera Mirna. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa y efectivamente pues por darle atención e importancia a este fenómeno que todo el mundo entero está enfrentando en estos días y que está destruyendo a tantas familias, desintegrando a la familia. Sobre todo recibimos en Red de Apoyo muchas peticiones de ayuda de parte de madres destruida. Increíblemente estamos recibiendo solicitudes de ayuda en forma extraordinaria de parte de madres que están perdiendo a los hijos, padres, además de los divorcios, solicitud de ayuda y consejería debido a divorcio por causa de este fenómeno sectario. Obviamente que quería recordar que entre las características que distinguen a una secta, que son básicamente las fuerzas que conquistan las conciencias de todos estos individuos, son específicamente según John Huckman, el milagro, el misterio y la autoridad. Aunque también la presión social que ejerce hay que considerarla, claro. Todo esto lo que hace es que fortalece la autoridad del líder sectario y mientras más adeptos tengan, más presión ejercen sobre el individuo que cae atrapado dentro de las sectas. La doctora Miranda, que es cofundadora de Red de Apoyo junto conmigo, ella identificaba cuatro características como características para poder identificar un grupo como sectario, como culto destructivo. Uh-huh. Sectario me refiero a sectas destructivas de la personalidad, claro. Sectas altamente peligrosas y destructivas. Entre esos estaban los cuatro, que son la dependencia psicológica, la manipulación, la explotación y el engaño. Pero sobre todo traigo lo de la dependencia psicológica porque se ha observado, sobre todo en la mayor parte de estos jóvenes que caen atrapados dentro de las sectas y muchos de los adeptos, el que desarrollan específicamente entre los tantos trastornos que podrían desarrollar, sobre todo se distingue el trastorno el trastorno de la personalidad por dependencia. Uh-huh. Ellos desarrollan este trastorno porque ellos tienen dificultades, como dicen, para tomar decisiones propias. Aprenden a desarrollar una dependencia total del líder sectario y de la secta. O sea, y necesitan que sentirse como que tienen esa dirección. Otro de los criterios es que ellos necesitan sentir que ellos asumen responsabilidad sobre sus propias vidas. Tienen dificultades para expresar, inclusive, si sienten algún desacuerdo no pueden expresarlo porque sienten el miedo de que vayan a ser desaprobados por el grupo o vayan a ser desaprobados por el líder. El líder se encarga de desarrollar altos niveles de temor, altos niveles de terror, los aterrorizan para que no tengan esa libertad y los aterrorizan con miedo y con la culpa, los hacen sentir débiles y los hacen sentir que no tienen derecho para reclamar ningún derecho y por lo tanto aceptan en forma más fácil, aceptan cualquier petición o cualquier humillación o cualquier castigo. Igual cumplen varios de los otros criterios que dentro de los cuales
por lo cual podríamos diagnosticar o decir que estas personas pues sí desarrollan estos trastornos de dependencia, sobre todo los adeptos. Te traigo estos casos porque son casos de madres muy afectadas, sí, muy heridas, están sufriendo muchísimo y queremos hacerle una petición al mundo, a todas las personas que nos puedan escuchar. Por favor, pongan un alto y préstenle atención. Estamos enfrentando un gran peligro, un gran peligro. Las madres, los familiares están enfrentando un gran peligro en estos momentos con respecto a estos grupos. Les están arrancando a los hijos. Muchas madres no los vuelven a ver. Los pierden y pierden contactos con ellos. Ellos nada más que esperan a que cumplan la mayoría de edad para llevárselos consigo. Muchas veces se los llevan a vivir en comuna. Y es devastador para la familia. Y yo quisiera que escucharan los testimonios de estas personas, que lo escucharan muchas personas, porque tenemos que comenzar a alertar a la población, a las sociedades, a los países. Por favor, atiendan a estos, pónganle atención a estos casos. Son realmente, algunos casos son devastadores. Y bueno, por eso les presento a estas, son nada más que un mínimo de personas que han estado dispuestas a compartir con la población, pues, a través de tu programa. Gracias. Con diferentes personas su experiencia. Claro, para esto, bueno, pues hemos tenido a tres invitadas, tres personas que accedieron a contar sus casos, a contar esa relación que tenían previo con sus hijos, previo a las sectas. Cuando estos muchachos y muchachas empiezan a tener un acercamiento con las sectas destructivas y cómo después de ese acercamiento empiezan a cambiar sus formas de ser, su forma de actuar. ¿Hasta qué? Hasta que deciden dejar la casa, dejar en algunos casos estudios, dejar un futuro, para ponerlo todo en manos de un líder, un gurú, de un líder sectario, de un gurú, de un pastor, de alguien que dice tener la verdad, que dicen ser representantes de Cristo en esta tierra o de algún dios, o ser ellos mismos los dioses, y los papás los pierden. Y la lucha que han tenido para volverlos a tener de regreso. Me voy a estar comunicando y me estoy comunicando hasta Ecuador y hasta Puerto Rico, por supuesto, con tres mamás que pues han vivido esta penosa realidad. Voy a tener a la señora Guadalupe González de la provincia del Azuay, allá en Cuenca, en la ciudad de Cuenca. Maribel Ríos y la señora Jeremías, ellas son de Puerto Rico. Y bueno, y empezaría este programa haciéndoles las preguntas a ustedes, a quien quiera responderlas. ¿Cómo, primero, bueno, pues, cómo es que eran sus hijos antes de la secta? No sé si quisieran empezar, quien quiera empezar. ¿Cómo eran sus hijos antes de la secta? Puedo empezar, Ulises. Señora Guadalupe, sí, ¿verdad? Guadalupe, ¿puedo empezar? Ok, adelante, por favor. Mira, mi hija Elisa era una niña que me dio 18 años de alegría. Era una niña muy buena, muy sana, con las cosas normales de todo joven de su edad, ¿entiendes? Era una chica que tenía muchas cualidades personales. Ella era una niña que, en primer lugar, era muy estudiosa y siempre tenía sus proyectos, sus metas para el futuro. Fue una gran deportista en mi ciudad natal. Fue una chica que era muy conocida porque tiene una voz excelente, canta muy precioso. Y por todas esas cualidades, realmente, ella era muy conocida en mi ciudad. Pero ella era una chica alegre, era muy alegre, tierna, y sobre todo, como yo le decía alguna vez a Mirna, era una chica muy apegada a su familia. Ajá. Le encantaba todos los eventos familiares, las reuniones que teníamos
con toda la familia. Ella era una de las personas que le gustaba que se una la familia, que estén las familias en todos los eventos que teníamos, en las reuniones, los cumpleaños. Siempre estaba allí y era quien un poco animaba, llamaba a la gente para que venga al evento que íbamos a hacer como familia. Era muy apegada a la familia, sobre todo ella y yo, que éramos una familia, madre e hija, era muy apegada a mí, muy cariñosa, bastante cariñosa. ¿Qué más te puedo decir? Como te dije, fueron 18 años de mucho orgullo que me dio mi hija. Tenía sus defectos, sí, como toda joven, pero sí, sobre todo era muy tierna, bastante tierna. Ella tenía una pasión por la música, ¿verdad? Sí, una pasión grande. Inclusive acá un profesor me dijo que ella era soprano lírica. Su voz es soprano lírica. Entonces, inclusive tuvo la oportunidad de poder asistir a unos cursos muy especiales de música, que no cualquiera podía acceder a eso. Tenía muchos planes, muchas metas. Todo por la música. Ella me decía: mami, yo me veo en grandes escenarios cantando, porque le apasionaba la música, pero también quería seguir una carrera, una profesión, porque por las cuestiones acá en mi país no es tan fácil para un cantante. Entonces ella me decía: yo voy a seguir mi carrera profesional, pero al mismo tiempo voy a también a seguir la música. Yo te digo, era una chica muy conocida en la ciudad, no en Cuenca, porque nosotros somos de Machala, pero ahora vivimos en Cuenca. Entonces era muy conocida porque era una chica muy alegre. Ella tenía cosas muy buenas. Por ejemplo, ella todos los años, en un barrio muy pobre allá en Machala, donde es su ciudad natal, ella organizaba con grupos de niños que eran niños de la calle, todos los años los reunía y armaba el evento para celebrar la Nochebuena. Y esos niños todos los años estaban pendientes de que ya llegue diciembre para que Lisa vaya a organizarlos, armarles el pase de niños, los cantos de Navidad. Ella lo hacía con todos estos niños todos los años. Era como una tradición que ella tenía. Sí. Entonces, yo digo, era muy conocida ya. ¿Y cómo es que, bueno, ustedes llegan a la ciudad de Cuenca porque ustedes consideraron que era un sitio ideal para estudiar música, ¿no es así? Más que la música, es por la clase de universidad. A mi hija siempre había soñado que cuando vaya a la universidad se iba a venir a estudiar a Cuenca. Cuenca es una ciudad muy linda, muy tranquila, en verdad, es una ciudad muy tranquila. Entonces, ella quería seguir la carrera de odontología. Y okay, como tuvimos alguna facilidad en las dos, nos venimos acá a Cuenca. Venimos acá a esta ciudad. Pero nunca nos imaginábamos que esto nos iba a pasar acá. Claro, antes de entrar a detalle, señora Guadalupe, con lo de su hija, me voy con la señora Maribel Ríos. Señora Maribel Ríos, usted tiene una hija que se llama Génesis. ¿Cómo sí era ella? Estoy hablando, bueno, pues Maribel Ríos es de Puerto Rico y le estoy preguntando sí, sobre su hija Génesis. Mi hija tiene el arte de dibujar, dibuja precioso. Inclusive cuando se graduó de escuela superior, se graduó con grandes méritos, pues, por los dibujos y las pinturas que hacía. Pero era una chica bien tímida, siempre se le hacía difícil socializar, hacer amistades. Nunca la encontrabas en grupos grandes, más bien era de tener una amiguita en la escuela. No era irrespetuosa, seguía órdenes. Inclusive a ella, cuando la encontraron en la misma universidad. El cambio fue bien drástico. Es decir, la encontraron los de la secta, ¿verdad? Sí, okay, en la misma universidad. Sí. Y fue un cambio muy drástico, me comentaba, perdón. Sí, el cambio fue bien drástico. Ya a los días se notaba la diferencia, uno le podía preguntar cualquier cosa, estaba bien irrespetuosa. Ella inclusive llegó a agredir a su abuela.
salía por el portón sin decir que se iba, sin decir para dónde iba, llegaba muy tarde en la noche y estaba con estas personas. Bien drástico, un cambio horrible. Ha sido bien devastador para nuestras vidas, su familia, las que las queremos y la conocemos, ha sido bien devastador. Era, digamos, ella era irrespetuosa con usted, con su abuela, con su papá, ¿cómo tomaba la figura paterna? Su padre nunca ha sido parte de su vida, él siempre estuvo al margen. Él nunca estuvo presente en un cumpleaños o en enfermedades o no tenía mucha comunicación. En estos momentos ella nos dejó a nosotros a un lado y se fue a vivir con él porque él fue el quien la apoyó a ella cuando ella dijo que quería ir a Corea a visitar a Dios Madre. Estamos hablando de una iglesia, una secta que tiene que tiene como inicio Corea. Sí, su fundador fue un coreano. Que murió en el 1985. Estos adeptos adoran al Cristo Ahnsahnghong, que es el nombre de quien fundó esta iglesia, como el segundo Cristo, porque para ellos Cristo vino por segunda vez y que fue el coreano. Además de eso, pues adoran a su esposa aún viva, como Dios Madre o la Madre Jerusalén. Wow. Bueno, ya estaré ahorita más adelante entrando a detalles en forma con lo de las sectas. Y señora Jeremías, también usted es de Puerto Rico, también usted tiene una hija. ¿Cómo era ella, Rosa? ¿Cómo era ella antes de entrar a esta secta destructiva? Mi hija era una joven muy talentosa. Con notas sobresalientes, se graduó con altos honores de la escuela superior y ya era estudiante universitaria muy destacada y muy adelantada. Tenía mucha habilidad para los idiomas, ya a partir de la escuela superior hablaba 3 idiomas, le gustaba mucho leer, era una joven muy intelectual, muy inteligente. Tenía muchas amigas, le gustaba salir, muy alegre, era muy cariñosa y afectuosa, era muy apegada a mí. Ella se crió conmigo solita desde los 4 años, porque a esa edad pues su papá y yo nos divorciamos. Y a partir de esa edad de los 4 años, yo la estuve criando sola hasta este momento. Ella recientemente abandonó mi hogar para irse a vivir con su papá, supuestamente, y desde ese momento no había tenido comunicación con ella, pero sí era una joven muy, muy amistosa, tenía liderazgo, y definitivamente era muy talentosa, es muy talentosa. Me estoy enlazando ahorita, se acaba de enlazar con nosotros otra mamá, ella... es su hija o son víctimas pues del maestro Meir, ¿lo pronuncié bien, consejera Mirna? Sí, entiendo que sí. ¿Puedes hablar o no sé si? Señora María Elena, estábamos platicando de cómo eran los hijos antes de entrar a la secta destructiva. Quisiera contarnos, antes de irnos al primer corte, cómo era su hijo o hija antes de entrar a la secta destructiva. Sí, yo te cuento que era Josefina, diría que hasta era la más compañera conmigo, tengo 3 hijos. La más compañera conmigo, era súper estudiosa, se recibió en tiempo récord, empezó a trabajar gratis durante 2 años y después en 2 años más hizo una carrera profesional impresionante. Y bueno, empezó con esta historia y de un día para el otro, yo le dije, estás en una secta.
Y no, que no, que no, que no, pero fue un cambio radical, digamos, empezó a mentir, empezó a faltar a los trabajos, porque tenía varios, empezó, es nutricionista, así que dejó de comer carne de golpe, pero de un día para el otro, tenía algo de asma, empezó a aprender a usar un medio por toda la casa, con día yo llego a casa y era todo humo, y a ella le hacía mal, y a ella no le hacía mal, digamos, hubo un cambio, pero rotundo en su personalidad, en su actitud y en su relación con todos sus afectos. Pues bueno, voy a, ahorita vamos a comentar ya. Hola. Sí, la escucho bien. Vamos a comentar ahorita, caso por caso, ya en el siguiente corte. Señora María Elena, ¿desde dónde, en qué país están ustedes en este momento? Argentina. Argentina, perfecto. Pues me voy a ir ahorita a un corte, señoras, señores, no se despeguen. Vamos a regresar para platicar ya en sí, caso por caso en forma particular y para que, pues bueno, ustedes tomen su propia opinión. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. AMECAMECA. Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, Segunda y Broadway es nuestra dirección. Muchas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en AMECAMECA, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. En el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. Bueno, todas estas estaciones de FM y en AM, pues son las que nos están transmitiendo. También llegamos a distintos portales de internet y blogs.
Yo soy Ulises Osaeta y estamos platicando un caso que es triste porque es de mamás que han perdido a sus hijos. Han perdido a sus hijos en las sectas destructivas, que las sectas los toman, se los llevan, los enclaustran, los meten en comunidades, comunas, y ahí pierden todo contacto con la realidad. Estos, los muchachos, los jóvenes, pierden contacto con sus amigos, pierden contacto con sus familiares, pierden contacto con sus escuelas, con sus estudios, con sus maestros. Y piensen un momento, la gente que ahorita me está escuchando, ¿creen que si alguna agrupación religiosa fuese sana, te pedirían que dejaras a tu familia? ¿Que dejaras a tus amigos? ¿Que dejaras la escuela solamente para seguir un fin? ¿El fin de ellos? ¿El que ellos consideran que es el mejor? ¿Y que tu vida, todo tu pasado, ya no importa? Está duro. Está muy duro. Y desgraciadamente, ahora que he estado haciendo estas investigaciones sobre sectas destructivas, me estoy dando cuenta que existen por puños, por montones, por kilos, no, ni por kilos, por toneladas de estas agrupaciones. Y poco sabemos de lo que está pasando con los padres o con las madres. Por eso es que invitamos a las mamás para que platiquen sus casos. Tengo a cuatro mamás de tres países distintos. De Ecuador, de Argentina y de Puerto Rico. Pero yo sé que estos casos están en todas partes. Están en México, están aquí en Estados Unidos, están en donde sea. Y bueno, voy a platicar ahorita con la señora Guadalupe González. Ella tiene una hija que se llama Elisa Carmona González. Una chica con muchas cualidades. Que por el amor a la música, porque a ella le encanta, además de que ella tenía planificado estudiar odontología, tenía un amor y ese amor era a la música. Ella deseaba ser cantante. ¿Y qué pasó? Se acercaron a un instituto de música para que ella tomara ciertas clases y ahí la captaron los de la secta destructiva. Pero bueno, qué mejor que la señora Guadalupe nos cuente su historia. Señora Guadalupe, ya estamos de regreso. Le quería preguntar, bueno, hace rato usted nos contó cómo fue que llegaron, a grandes rasgos nos contó, ¿verdad? Cómo es que llegaron a la ciudad de Cuenca, a la siempre hermosa, lluviosa y fresca ciudad de Cuenca. Y de ahí... Bueno, sí. Como les dije anteriormente, nosotros somos de la ciudad de Machala. Pero por los estudios de mi hija, para brindarle una mejor oportunidad en cuanto a la calidad de estudio, nos venimos a esta ciudad de Cuenca. Y porque siempre ha sido una ciudad muy, muy tranquila, en verdad. Entonces nos venimos acá. Ella ya iba a empezar su carrera de odontología, pero también quería seguir en lo que tiene que ver con cultivando su voz. Entonces buscamos un lugar donde ella pueda un poco ir alternando entre sus estudios universitarios y la música. Y realmente que es por cosa de la vida, cerca donde estábamos viviendo en ese entonces había un letrero bien grande que todavía existe y ahí decía Instituto de Música XTP. Se dan clases de canto, violín, batería y mil cosas más. Entonces con mi hija decimos, bueno, es la oportunidad, mi hija está cerca de la casa. Pues yo fui, la inscribí, todo bien. Mi hija empezó sus clases de música en horas que no tenía clases en la universidad. Pues ella muy contenta, todo, pero yo como siempre estuve junto a ella, yo comencé a notar a las pocas semanas de que ella comenzó los cursos de canto, de que no avanzaba mucho en el canto como lo hacía antes. Y yo le pregunté, mi hija, no veo avances. Entonces ella me dijo, mami, yo no sé, pero parece que ellos son un grupo evangélico, porque solamente ellos me eligen qué canciones debo de cantar. Y mi hija siempre llevaba su música, ella tenía su inclinación musical, llevaba sus pistas,
pero no, nunca le permitieron que cante su música. Y como les dije, era una niña muy humilde, pues muy sencilla, ella no se complicaba, y está bien. Entonces yo digo, mija, pero diles que tú tienes tu propia inclinación musical. Además que tampoco yo le veía mucho problema todavía, pues yo dije, bueno, música religiosa pues está bien, o sea, que cante de todo un poco, o sea, está bien, no le veía problema. Sí. Pero lo que nunca me di cuenta al inicio es que mientras ella recibía sus clases de canto, al mismo tiempo la comenzaron a persuadir para que también asista a los grupos religiosos de ellos, porque en el mismo lugar, en ese mismo edificio donde funciona aún el Instituto de Música, por la noche se transforma en secta religiosa y es llevada por los mismos dueños del Instituto de Música, porque ese instituto es un negocio familiar, está a nombre de uno de los hijos de los señores, pero es un negocio familiar, ahí trabaja toda la familia. ¿Quiénes son, Por la noche. ¿Quiénes son los dueños? Lo que yo entiendo es la familia Solano Brito, pero un hijo de ellos está como representante legal, que Juan Solano Brito. Uh-huh. Es la misma familia. Y luego, por la noche, cuando se acaban las clases de música, empiezan los eventos de la secta religiosa, todos los días, de lunes a domingo, todos los días tienen programas religiosos por la noche. Entonces comenzaron a mi hija, pues, a persuadirla para que ella vaya, así también a grupos. Empezó primero que decían que los días martes solamente eran grupos para jóvenes, que la invitaban que vaya. En ese entonces mi hija todavía tenía 17 años, aún era menor de edad. Sí. Pero todavía no había una cuestión fuerte de que la llamaban, todavía no. Era suave. Entonces me dijo, mami, yo voy a asistir los martes, si me mandas, porque solo son para jóvenes. Y bueno, y yo inclusive, pues para que tenga un espacio entre jóvenes, dije, ok, pero yo te acompaño, hija. Yo fui con ella varias veces. Entonces yo vi que pasaban una película, luego hacían oraciones. Pero lo que sí me pareció extraño fue cuando yo iba con mi hija, era una exagerada atenciones que tenían para mí. Me atendían de una manera que me asustaba. ¿Cómo la atendían? Si me podían poner una alfombra para que camine, me ponía. Me ponían la mejor silla para que me siente. Y cada vez venía uno, venía otro y conversaba conmigo y una sonrisa, una amabilidad conmigo. Eso no me gustó. Inclusive se lo dije a mi hija. Le dije, hija, eso me asusta, no me gusta. Demasiadas atenciones, algo pasa. Pero, insisto, no veía más allá de eso. Pero mi hija comenzó a asistir los días martes. Luego, un martes, mi hija me llega con una flor. Un día de martes que yo no fui, fue a sola. Me dice, mami, mira, esta flor me dio el pastor. Yo digo, mi hija, ¿y esa flor? Entonces me dice, mami, el pastor me dice que tengo un pretendiente en el grupo y que él me envía esa flor, pero todavía no me dijo quién era mi pretendiente. La semana siguiente me llega con una caja de chocolates. Mami, mira, esto me dio la pastora. Me dice que me envía igualmente mi pretendiente, pero todavía no me lo dice quién es. De pronto y coincidencialmente pasa que el famoso pastor está justo a la salida de ella de la universidad. Y justo mi hija va saliendo y él dice, ven, yo te puedo llevar a la casa. Y me la trae a mi hija a mi casa. Le digo porque mi hija en ese entonces me contaba las cosas. Sí. Ella misma me decía. Entonces me dice, mami, el pastor estuvo conmigo conversando Y me dice que tiene que uno de sus hijos, que se llama Pepito, pues es un hijo excelente, que es un buen estudiante, que es un chico que se alcanza para las cosas de la universidad y también para las cosas de Dios. Pero mi hija todavía no veía malicia. Sí. Yo sí la comencé a ver. Entonces yo comencé con mi hija a hablar sobre el tema. Digo, mi hija, mira, cuidado, las cosas que podrían pasar. Yo estoy viendo ya algún interés en el pastor en ti. Y mi hija me decía, no mami, tú tranquila, que tú a mí ya me formaste.
yo no voy a hacer lo que ellos quieran. Tú a mí me has puesto unas bases muy buenas, mami, no te preocupes. Mi hija me decía mi anchita, porque de chiquita me decía mamacita, pero como no podía decirme mamacita de chiquita, me decía anchita. Ajá. Entonces ese término quedó hasta ahora. Ella me decía anchita y yo también me decía anchita. Entonces yo digo, anchita, está pasando algo que no me gusta, amor. Y ella me decía, no, mami, tú tranquila, que yo sé defenderme, no te preocupes, mamita. Total, luego me llegan con otra información, en otra vez que también el pastor estaba fuera de la universidad, casualmente que llega por ahí él. Entonces me dice, mami, el pastor está loco, mami. Me viene a decir que Dios me tiene en el camino a un ser que pronto va a aparecer en mi vida y que va a ser el hombre de mi vida. Yo le dije, no, imagínate, ¿cómo te va a imaginar eso, pastor? Pero él me dijo que Dios me tiene a mí ya destinado un hombre y que pronto va a aparecer. Yo no les miento, pero no pasó ni un mes de eso, ni un mes, cuando mi hija ya estaba con una relación de noviazgo con el hijo de ellos. Sí. Cuando mi hija todo el tiempo me había contado cuando iba a tener un novio, ella me contaba, esta vez yo me enteré por casualidad. Y ya empezó. Y entonces ya me preocupé mucho más porque comencé a ver que ya no solamente eran los martes. Para esto yo ya había cortado las clases de canto. Que esas clases de canto, perdón, esas clases de canto las tomaba en el Instituto de Música XTP, ¿verdad? XTP, sí. Okay. Y las tomaba allí. Y allí y era la misma familia que era la que tenía en la secta por la noche. Ahí en Cuenca. Entonces, sí, era la misma familia. Pero con la única situación es que en ese edificio nunca hubo ningún letrero que diga que allí funcionaba una iglesia, jamás, hasta el día de hoy. La gente, pues, me imagino que los que viven en el sector sabrían que hay una iglesia por las bullas, por las músicas que ponía, pero allá afuera no hay ningún letrero, que si yo sabía que había un letrero que decía iglesia, pues yo investigaba quizás un poquito, pero no había ningún letrero. Mi hija se inscribió en las clases, porque decía instituto, nunca dijo afuera un letrero que aquí funciona iglesia tal, tal, tal. O escuela de música cristiana. O escuela de música cristiana, para nada. Es más, si usted entra en Facebook va a encontrar Instituto de Música XTP, punto. En ningún momento pone algo que le diga que tiene que ver con alguna religión. Sí. Entonces mi hija estuvo allí, entonces como a mí me comenzaron a persuadir, como le dije, yo le corté ya las clases de canto. Yo le dije, mija, no más, porque en primer lugar, porque descubrimos que no estaba un poco al nivel de lo que ella ya conocía de canto. Ella no era nueva en esto. Entonces ella necesitaba alguien, algún curso que más o menos esté un poquito más de lo que ella conocía. Sí. Y bueno, pero ya había empezado una relación con el hijo de los pastores. Entonces, por algún momento mi hija me dijo a mí, mami, tuvimos que ir a la casa de los pastores a ver un material. Entonces, a mí ya no me gustó, le dije, mi hija, tú no vuelves a la casa de ellos. Eso no es lo correcto, tú no, te prohíbo que entres a la casa de ellos. Tú puedes seguir yendo allá al lugar donde funciona la iglesia, el instituto, pero no puedes ir a la casa de ellos. Entonces mi hija me dijo, mami, está bien, perfecto, yo entiendo, no voy a volver más sin tu permiso. Para esto mi hija estaba a punto de cumplir 18 años. Yo le digo, no era muy fuerte el asunto, era algo suave, que yo pensé como madre que lo podría controlar. Yo, es más, yo estaba segura que lo estaba controlando. Pero todo fue, y en verdad créanme, todo fue desde el momento que ella cumplió 18 años. Ella cumplió esa edad y ese día ellos, los pastores y su grupo familiar, le hicieron una gran fiesta en la casa de ellos. Supuestamente fiesta sorpresa. Se me la llevan a mi hija casi todo el día
Yo no pude compartir con ella su cumpleaños como siempre lo hacía, pero porque ellos ya le tenían copada la agenda para ese día, era para festejarle su cumpleaños. Mi hija no me dice nada. Yo me enteré porque en la fotografía que se ven en mi cámara, allí estaba la evidencia. Entonces yo me puse mal, le digo, mi hija, no pudiste pasar conmigo ese día, se dedicaste a ellos. No, mami, mira, es que fue una fiesta sorpresa. Pero fue una cosa así y no le miento, desde ese día comenzaron una lucha grande por atrapar a mi hija. Comenzaron a hacer muchas cosas, llamadas telefónicas. Yo empecé a ver a mi hija que empezó a rechazarme a mí. Me comencé a ver una rebeldía hacia mí, algo que nunca antes había pasado. Una rebeldía, pero que no cualquier rebeldía, una rebeldía que a mí como madre me daba miedo. Mi hija comenzó a tener conmigo una mirada como rencorosa, como de resentimiento. Sí. Yo intentaba con mi hija conversar, le decía, mira, mija, pero ¿qué nos está pasando las dos? No, mami, es que eres tú. Y comienza una cadena de mentiras. Cuando yo le dije a mi hija que tiene que salir de allí, ¿sabes lo que ella me dijo? Sí. Así en un momento de resentimiento, de ira, me dice, mami, es que ellos me salvaron la vida, mami. Y digo, mija, ¿qué te pasó? Que yo nunca me enteré. Mami, yo sufría de, no me acuerdo, me dijo de bulimia o de anorexia, mami, y ellos me salvaron. Yo dije, mi hijita, pero si yo te conozco, tú nunca sufriste eso. No, mami, ellos me dijeron que yo sufría de eso, y ellos hicieron el milagro de salvarme. Yo les debo la vida, mami, yo no me puedo alejar de ellos. Pero así decía, comenzaban a llamarla, no me miento, dos y tres llamadas de madrugada, todos los días. Ella se quedaba a veces estudiando hasta las 2 de la madrugada por la universidad, pero a las 2:30, 3 de la mañana el primer timbrazo, y era siquiera una media hora en el teléfono. A las 4 de la mañana el segundo timbrazo. Ahí le hablaba ya el hijo del pastor. Me imagino que era el hijo del pastor. Yo no sé, pero imagino, pero el asunto es que cuando a veces mi hija estaba tan cansada, rendida y no podía escuchar el sonido, ellos seguían insistiendo hasta que ella se despertaba y cogía el teléfono. Y luego a las 5 de la mañana, 5:30, otra vez el timbrazo. De manera que mi hija andaba como sonámbula. Mi hija andaba con cada todos los días, ella donde quiera que se paraba, ella nada más que bostezaba y se moría de sueño. Yo fui varias veces a intentar hablar con los pastores, pensando que a lo mejor era un problema de muchachos. Yo dije, entre adultos nos entendemos. Pero nunca tuve una respuesta positiva. Ellos hacían como que no sabían las cosas. Yo les decía lo que estaba pasando. Es más, la primera vez que hablé con el pastor, sin saber que era el pastor, porque él no se identificó que era el pastor. Yo fui y él estaba con un casco de moto que no lo podía identificar. Entonces él me dijo que no era el pastor. Se hizo loco y entonces yo le dije todo. Le dije, por favor, ustedes me están destruyendo mi hogar. ¿Cómo es posible que en nombre de Jesús rompan las relaciones con mi hija? Si mi hija y yo formamos una familia. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué destruyen? A mi hija no me la cambien. Yo la quiero como es mi hija. Mi hija es muy linda, es muy tierna. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no van en busca de jóvenes que tienen conflictos con su familia, problemas? A ellos búscale y en sí te pueden ayudar. Pero a mi hija no me la cambien. Mi hija para mí está, yo la siento que yo la quiero así como ella es. No me la destruyan. Pero a ellos no les importaba. Yo pensé que había intentado hacerles ver que están haciéndome mal y que ya las cosas iban a cambiar, pero no pasó. Seguían las cosas cada vez más fuertes. Mi hija ha llegado a tan extremo sus cambios de conducta y sus actitudes frente a mí. Ella ha llegado a decirme, mami, ya dejó de decirme Anchita, solo me decía madre después. Si yo tengo que mandarte a la cárcel
por defenderlos a ellos, yo te mando a la cárcel, mami. Si tengo que meterte en un manicomio por defenderlos a ellos, yo te meto, mami. Tenlo por seguro. Unas amenazas terribles. ¿Y que si te mata? Que sí. Y un día estábamos con la primita de ella acá, cuando casi la trajimos a rastras de ese lugar. Mi hija venía gritando porque no quería dejarse con ellos. Ella vino acá y me dijo, mami, yo te odio. Yo te odio porque tú no crees en Dios, mami. Si Dios te pidiera en este momento a ti que me mates para demostrarle a Él que lo amas, tú no me matas, mami. Pero si Dios me pide a mí que te mate a ti para demostrarle el gran amor que le tengo a Él, yo lo haría, mami. Yo lo haría por Él. Uh-huh. Por eso que te digo que tú no amas a Dios. Todas estas cosas me fueron metiéndome en su cabecita. Todas estas cosas fueron, yo no sé cómo lo hacen, no lo sé exactamente de qué manera, pero como dije una vez, yo sí puedo decir cómo causaron daño a mi hija. Mi hija se transformó en un ser que su mirada era rechazo hacia mí. Hasta que en algún momento, señora Guadalupe, hacen una fiesta para casar a su hija con este muchacho, con Pablo José. Fue toda una pesadilla como de 6 meses hasta que mi hija al final se me va de la casa. Mami, yo me voy de la casa, dice. Mami, no te preocupes que yo voy a seguir estudiando. Ya estaba en segundo año de la universidad. Mami, yo me voy. No aguanto vivir contigo, pero yo me voy a vivir con ellos. Y mami, no te preocupes, yo voy a seguir estudiando. Mi prioridad siempre va a ser mi carrera. Ellos ya me tienen todo solucionado. ¿Cómo voy a ver los gastos de la universidad? ¿Dónde voy a vivir? ¿Departamento? Mira, mami, todo está solucionado. Y mami, si te digo, yo no me voy a casar ahora. Yo voy a terminar mi carrera y entonces me caso. No hubo forma de detenerla, mi hija se fue. A las 2 semanas de que se fue de casa, me vino a decir, solamente a decirme, a informarme que se iba a casar, y punto, y se fue. Esa es mi decisión, y me caso, y punto. Yo me enteré, luego a la semana de eso, me enteré por casualidad que ya había dejado también la universidad. Ya no estaba en la universidad. Ya había dejado la universidad. Uy. Y en un momento de angustia por quererla ir a ver, yo quería ver a mi hija, yo soy madre, yo me moría de ganas por ir a ver a mi hija. Y un día me llené de fuerza, le contaba a mi mamá, me llené de fuerza. Yo dije, la única forma de ver a mi hija es meterme en el culto los días domingos. Y cogí y me metí, no les di tiempo a que me agarren, me cogí, la vi a mi hija que estaba adelante con el micrófono para cantar. Yo me lancé hacia ella, la abracé, la besé mucho y con el micrófono dije, mi amor, te amo. Yo te amo, mija, aquí estoy, mírame, soy tu mamá. Y cogí el micrófono y les dije, esta gente me robaron a mi hija. No me acuerdo más porque parece que caí desmayada, no me acuerdo más. Pero eso fue cuando me desperté, me tenían en un cuarto encerrada, me pegaron. Me insultaban frente a mi hija, ellos me decían vieja loca. El que ahora es esposo de mi hija se me enfrentaba, me decía vieja loca, y mi hija allí viendo, y mi hija no reaccionaba, era muda, solamente lo miraba a él y lo miraba a él. Pablo José entonces, era el que hacía eso, ¿verdad? Sí, él era el que empujaba y me decía. Tuvo que venir mi hermano porque mi hija en un momento de lucidez lo llama a mi hermano para que me venga a ver, y mi hermano viene y no lo dejaban entrar a mi hermano. Él tuvo que llamar a la policía para que él pueda subir a bajarme. Como ya escucharon que llamó a la policía, entonces me bajaron a la carrera. Entiendo que para eso también la señora Liliana Brito la golpeó, ¿no? En aquel... Sí, cuando me tenía en el cuarto, la señora decía, mírenla, está haciendo teatro, pero mírenla, le decía a las demás chicas que estaban allí, que todas eran jóvenes, pero mírenla, está haciendo teatro ella, es la forma de cómo manipula a su hija, pero mírenlo cómo manipula. Y se me reía en la cara y me decía,
me dan ganas de caerte a golpes. Yo me acuerdo que le dije, atrévete a hacerlo. Y se paraba y me daba vuelta. Ella estaba poco apartada de mí, que estaban frente a mí, eran otras adeptas. Pero yo le dije, atrévete a pegarme. Y se fue por un lado y me dio un trompón en el costado, en un costado. Y mi hija vio, yo dije, mi amor, me están pegando. Y mi hija no decía nada. Mi hija no me decía nada. ¿Cuándo se ha visto que un hijo no reacciona cuando le pegan a una madre? Puede ser una madre lo que sea, pero un hijo reacciona frente a eso. Y mi hija no me decía nada. No es porque mi hermano llegó a llamar a la policía, porque escucharon que llamaron a la policía, es que mi hermano puede sacarme de allí. Y entonces yo recuerdo que les dije, yo les voy a poner una demanda porque me golpearon. Cuando escucharon eso, por la noche la mandaron a mi hija a la casa de sus abuelos paternos, que les diga, y mi hija les había dicho, abuelita, dígale a mi mami que yo le pegué. Ellos no le hicieron nada. Y ella le dijo, pero mi hija, tú no le pegaste, fueron ellos. No, abuelita, yo le pegué a mi mami, así dígale que yo le pegué. Eso lo hicieron porque sabían que yo no le iba a poner a denuncia a mi hija. Ellos siempre intentaron atemorizarme, siempre intentaron darme miedo para que no haga nada. Y en verdad eso pasó, yo no me atreví. Bueno, ahora mi hija se casó, la hicieron casar, digo yo, no fue nadie la familia. Solamente estuvo el papá, porque en ese momento el papá nunca había compartido la vida con mi hija, pero él fue con la intención de poderla con ella en ese momento, y les hizo como creer que él también iba a ingresar a ese grupo. Entonces lo aceptaron en la fiesta. Mi hija tenía dos amiguitas que se llevaban muy bien del colegio. Y las niñas también están aquí en Cuenca estudiando. Esas niñas sabían que ese día se casaba mi hija. Y las niñas se metieron a la fuerza. Ellas no fueron invitadas. Ellas se metieron a la fuerza al matrimonio de mi hija porque ellas quieren mucho a mi hija. Y allí estuvieron. Y ahora la chica me cuenta que ellas habían dicho, cuando hacen la promesa, el juramento, mi hija le había dicho a él, te recibo como mi rey. Y él había dicho, yo acepto mi trono de rey. Y ella me dice, nos quedamos asustadas porque eso, no sé dónde se da, me decían estas niñas amigas de mi hija. Yo no sé por qué dicen ese tipo de juramento. De allí no he sabido nada de mi hija. No la puedo ver, no la puedo llamar. Me la niegan. Yo fui hace, serán unos 20 días a intentarla ver, pero ya no fui sola. Siempre tengo que ir con alguien porque si no me caen otra vez a golpe. Fui con un tío político de mi hija. Y fuimos al instituto porque sabíamos que allí estaba trabajando y allí estaba viviendo, pero me la negaron, y el cuñado de mi hija, que es ahora, me dijo, ya déjala en paz, ya se casó, déjala en paz, además ella aquí no vive. Yo le dije, yo sé que vive aquí, la voy a esperar, tengo tiempo para esperarla. Y él me dijo, no, la tienes que esperar acá abajo, o si no, llamo a la policía. Yo le dije, llame a la policía, yo no tengo miedo a nada, no estoy haciendo nada malo, solamente espero a mi hija. Y me insistía, voy a llamar a la policía. Y yo le decía, llame, pero nunca lo hice. Yeah. Y de ahí nos fui y comenzaron, y por último me pusieron una demanda por acoso a esa familia, a la familia de mi hija. El esposo de mi hija me demanda que yo no los dejo vivir en paz, que lo estoy atormentando. ¿Usted sabe lo que significa, oiga, no poder ver a mi hija, que tener que estar mendigando para que me dejen ver a mi hija? No sé en qué cabeza se les puede ocurrir que yo tenga que una madre tenga que estarles mendigando a ellos para poder ver de vez en cuando a mi hija. Mi hija cambió el celular. Ahora, es que porque por esa demanda que me pusieron, es que están preocupados, pero yo no la puedo ver a mi hija, no la puedo ver, ya en principio decíamos, bueno, se casó, ya era su objetivo, pero no la puedo ver, no la puedo llamar, solo está con ellos todo el tiempo,
dejó los estudios, todos sus proyectos, sus metas que tenía, necesita, dejó todo por ellos y pasa con ellos las 24 horas del día. Entonces, los que son madres, son padres. Está correcto eso. Le cambiaron todas las estructuras de pensamiento y de valores. Que eso, sí. Bueno, pues, consejera de Red de Apoyo, Mirna, Eso lo vemos mucho, ¿no? En sí, sectas. definitivamente, en todos los adeptos. Inducen en ello unos recuerdos. En realidad ocurre una alteración completa de la conciencia, es lo que se da. Ellos le trastocan todos los valores. A muchas madres se les hace difícil aceptar esto. Y muchos padres, no puede ser, mis hijos no pueden cambiar sus valores. Sí ocurre. Sí les trastocan los valores porque van a lo profundo. ¿Cómo es? Ellos les explican y le dan un significado nuevo a la caridad. No, caridad no significa esto que tú conocías, caridad es esto otro. No, honrar a tus padres no tienes que ver, no se refería a honrar a tus padres en vida, se refería a honrar nada más que a Dios, a tus padres, todo lo que tú estás haciendo es lo correcto. Es más, tú tienes que dar, tienes que quitarle la vida, por Dios tienes que hacerlo, pero lo que no te explican, o lo que no sabe la gente por lo general, es que ellos sustituyen el nombre de Dios por el de la secta. O sea, Dios se convierte en el líder sectario y Dios se convierte en la secta. O sea, no es Dios en los cielos, es Dios el líder, Dios en la secta. Yo quería destacar también algo de la historia de Guadalupe y también hay varias mamás que comparten la misma historia. Son madres solteras o madres que lucharon o divorciadas que tuvieron que luchar solitas por todo, por sus hijas. O sea, pagaron estudios, ellas le dieron todo. En el caso de Guadalupe, ella trabajó desde el principio solita, ¿no, Guadalupe? ¿Puedes explicar cómo fue? Sí, yo tuve a mi hija sola, nunca me casé. Y desde que ella estuve embarazada, pues yo dije, bueno, bienvenida sea mi hijo o mi hija que sea, yo voy a luchar por él, por ella o por ella. Pero ya luego mi hija nació. Tuve la gran bendición de que cuento con una familia que siempre me ha estado respaldando. Yo estuve trabajando todo el tiempo, mi hija no conoció al papá sino hasta los 9 años, pero tuvo el contacto siempre con la familia. Y pues mi hija se convirtió en el centro de mi vida. Yo me dediqué a trabajar y a formar a mi hija, como ella me decía siempre, mami, tú siempre has estado en todos los programas que yo he tenido en la escuela, en el colegio. Ella me decía, yo nunca sentí un vacío porque siempre tú estuviste. Y es verdad, en todos los eventos que yo tenía estaba mi hija. Cuando yo me iba de paseo, no me iba sin mi hija. Para mí el paseo era compartir esos momentos con mi hija. Mis vacaciones estaban destinadas a poder compartir un tiempo más con ella. Y entonces siempre fuimos las dos juntas, siempre a todas partes, más cuando teníamos que viajar fuera del país, lo hacía con mi hija, nunca la dejaba. En mi trabajo la conocía, mi hija era muy famosa porque sabían que donde quiera que yo me vaya, yo cargaba a mi hija. Entonces siempre hubo una unidad muy linda, muy, muy preciosa. Intenté darle las mejores oportunidades de estudios, e intenté desarrollarle muchas habilidades que siempre nos piden que a los chicos hay que ayudarles para que les desarrollen. Ahí descubrí asunto de la música, descubrimos esa habilidad para el deporte. Mi hija fue nadadora profesional acá, siempre intentando desarrollar esas potencialidades que los chicos pueden tener. Ahí compartí mi vida, ahí me dediqué mi vida. Y todo estaba bien, todo estaba bien hasta que pasó esta pesadilla. Es el caso de una madre abnegada, como muchas, como la mayoría, que lo son, y la injusticia más grande es que venga ella a recibir esto como paga. Y todo por culpa de una secta destructiva de la personalidad, altamente peligrosa, que, como se desmascaran o utilizan la máscara de una institución de música, o pueden utilizar la máscara de una escuela cualquiera, puede ser de yoga,
puede ser una escuela, o puede ser, también se pueden presentar la máscara de una religión, de una supuesta religión auténtica. Pueden llamarse o cristianos católicos o cristianos, o bueno, otras denominaciones que puedan utilizar, y la utilizan para precisamente engañar a la gente y pues que piensen todos que no hay nada, no existe nada peligroso en ellos, son inofensivos. O como lo vimos con Nueva Acrópolis, que era una organización de tipo cultural, filosófico, exacto, filantrópico, y que resulta ser una organización ultraderechista, paramilitar, de neonazi. Exactamente. Una cosa es que es muy importante que pasó con mi hija, un cambio terrible que tuvo mi hija. Mi hija siempre me valoraba, me admiraba por ese papel que yo tuve con ella. Ella siempre me ponía de ejemplo con sus compañeras en el colegio, en la universidad. Siempre ella tenía una admiración por mí, por todo el esfuerzo que decía ella que había hecho por ella. Y cuando ella ingresó a esta secta, cuando comenzaron a trabajarle, y yo recuerdo también que mi hija me decía, pero si eso fue tu obligación, yo no tengo por qué admirarte por eso. Tú me quisiste tener y era tu obligación. Eso yo me asusté porque esos cambios, mi hija, esa palabra no era de mi hija. Y alguna vez, cuando yo estuve intentando querer arreglar las cosas con la pastora, ella me dijo exactamente esas palabras. Cuando yo le dije, mire señora, mi hija es mi vida. Yo le contaba de cómo yo me dediqué a ella. Y mi hija estaba al frente, las dos escuchando. Y la pastora le dijo, pero esa es su obligación. Así con las mismas palabras. Usted fue quien decidió tenerla a ella, por lo tanto era su obligación darle todo lo que le ha dado. Así que no intente que su hija, por eso, le tenga compasión. Eso me lo dijo. O sea, ahí entendí que esas palabras, cuando mi hija me lo dijo, ya las habría aprendido de ellos. Dejó esa admiración por mí, ya no me admiraba, ya no era su ejemplo de vida, como ella me decía, mami, tú eres mi ejemplo de vida. Quiero añadirle a esto que ella está explicando, ese cambio en los valores se debe a una inducción de parte del líder, es toda premeditada y con la intención de que las personas por sí mismas se crean o ellos se autoengañen pensando que ellos están de acuerdo o que realmente están de acuerdo con ese cambio en cuanto a los valores, debido a que al entrar en un grupo entran en un en la medida en que se van separando de la familia, se van enajenando, ellos van creando, se van desarrollándose dentro de ese grupo social, dentro de la secta limitado. Y ese grupo social se convierte en su entorno. Y el entorno, si tú entras en cualquier entorno donde existe un grupo cerrado, tú vas a sentir presión social. Y mientras más grande el grupo, más presión social, y te va a empujar a ti a actuar de una manera predeterminada. Que, por ejemplo, el líder, si el líder tú sabes que lo va, o la persona que dirige el grupo, tú sabes que se va a encolerizar o se va a molestar, y todo el resto lo va a apoyar, tú no vas a hacer nada, vas a evitar hacer algo que esté en contraposición o que vaya a traer para ti una consecuencia negativa. Entonces te van a controlar la conducta y tú te vas a ver forzado como ser humano a solamente hacer lo que a ellos les agrada, ¿viste? Claro. Y en ese caso, si te dicen, tú tienes que dejar a tus padres, la persona se siente obligada a dejarlo porque ya se ha envuelto tanto dentro de ese grupo, tanto, y ya ha desarrollado una dependencia, relacionada con la pertenencia al grupo, porque se siente la motivación y el interés de pertenecer al grupo y no encuentra después cómo salir porque se compromete a sí mismo. Por eso es que entran las promesas y los juramentos en muchos de estos grupos, porque los hacen sentir, tengo ahora una responsabilidad, estoy comprometido, he hecho un juramento, ahora cómo yo voy a salir de aquí. Claro. ¿Ves? Y además los comprometen para que vayan, asistan a muchas reuniones consecutivas. Les llenan la vida. Oh, mañana tienes otra reunión y el próximo día tienes otra reunión y no puedes faltar. Y toda su vida. Si faltas, eres castigado. Y toda su vida gira en torno a la secta. Y ese se convierte en su grupo social.
es su nueva sociedad. Pueden discriminar con ellos, pueden maltratarlos, pero como lo que hacen es que precisamente inducen en ellos la creencia de que ellos tienen que autosacrificarse, porque para poder desarrollarse espiritualmente o para poder ser superiores intelectualmente o para poderse superar dentro del grupo, ellos tienen que hacer todo esto y ellos lo desean, porque a la misma vez le hieren la autoestima, se sienten forzados a continuar de alguna manera. Son muchas técnicas de persuasión coercitiva que funcionan, que ejercen una presión tremenda sobre la persona, sobre el adepto, y le obliga a actuar de determinada manera. Es completamente controlado, como si tuvieran un control remoto y te dicen lo que tú vas a hacer y lo que no vas a hacer. Tengo y cambian toda tu estructura, sí. En este momento tengo que irme a un corte. Voy a regresar en unos minutos más. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Estás escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radio Mántico. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. AC. Conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí. Thank you.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias al equipo técnico R22, Janet Melgarejo como ingeniera de... bueno, está en controles, y Mike Kobe como ingeniero de audio. Muchas gracias a los portales corporativo9.com aquí en los Estados Unidos y a todos los demás portales de los distintos poblados a los que estamos llegando. Muchas gracias en verdad por estarnos retransmitiendo. Y bueno, ya hemos escuchado ahorita el testimonio antes de irnos a este corte. Pues bueno, escuchamos un testimonio de la señora Guadalupe González, cómo es que pierde a su hija a través de una secta que se hacía, bueno, pues era una agrupación, era una escuela, un instituto de música. Esa era la fachada, porque detrás pues había toda una organización sectaria, y fueron, y así fue como atraparon a esta muchacha de nombre Elisa. Pero ahora me estoy también comunicando con dos señoras hasta Argentina. Ella es María Elena Biel y Marisa Bormida. Ellas pues han perdido a... No quiero usar esa palabra de han perdido, simplemente en este momento no se encuentran con ellas, sus hijas, porque las han captado las sectas destructivas. Pero bueno, ya ellos nos contarán su testimonio. Y pues, ¿con quién empiezo? ¿Quién quiere contar su testimonio? ¿Qué pasó? Ya habíamos platicado de cómo eran sus hijas antes de que fueran captadas por las sectas. Pero después, ¿qué pasa? ¿Con quién hablo? Soy María Elena. Bueno, si quieren hablar. María Elena, adelante. Bueno, mi hija empezó a hacer una actividad que se llama Lianchi en una escuela acá en Buenos Aires, que queda en Escalabrini, Ortiz y Corrientes, que quedaba, porque ya no existe más. Y bueno, empezó a ir, era como un arte marcial, hacía gimnasia, y la vivían invitando a muchos niños. Un día estaba muy cansada y dijo, ay, voy a ir, me invitan tanto a la montaña, total me voy en micro, descanso, tengo un fin de semana, qué sé yo. Cuando volvió me dijo, veníamos charlando con otra chica, arquitecta, son todos profesionales jóvenes en la secta de Meir. Y dice, veníamos conversando y nos parece que es una secta. Pasó eso, fue en el mes de febrero. Fines del mes de marzo, sorpresivamente, ella estaba viajando, la llaman al celular y la llama un chico. Estaba en la secta. Y viene y me dice, ay, mamá, no sabés el llamado que tuve, qué sé yo, fue tan... Digo, ¿vos le diste el teléfono? No. Me dice, ¿dónde se lo dieron? En el centro. Ay, le digo, tené cuidado, porque la verdad que dar un celular sin pedir autorización no es muy común. Bueno, pasó eso, la siguen llamando, siguió insistiendo, y de buenas a primeras mi hija dejó de ser mi hija. En una semana dio la vuelta a la mano, a la palma para arriba, pero una persona totalmente diferente. Le digo, Josefina, vos estás en una secta, tené cuidado, por favor. 28 años, Híjole. Y bueno, y así fue. La captaron. Empezó a mentir en el trabajo, a mentir en casa, se fue a vivir con el chico, después se fue a vivir a Córdoba. Yo la quería ubicar y nunca me contestaba. La primera vez que la fui a ver, fui de sorpresa, quedó muy sorprendida. Obviamente siempre fui muy cuestionada, porque nunca me callé mucho la boca. Nunca más volvió a Buenos Aires, abandonó toda la familia, todos sus afectos. Siempre me agredió cuando fui, pretendía, no sé, manipularme. Ella decía que yo era la manipuladora. Pero bueno, soportamos todo esto un tiempo. Después se casó, avisó 3 días antes que se casaba. Nos permitieron ir a la fiesta. Hicieron una ceremonia un tanto extraña, muy triste fue todo. Y bueno, viéndonos 2 veces al año, siempre con problemas, haciendo viajes de 10 horas para ir a verla, porque vive 10 horas de Buenos Aires, y compartiendo con ella 2 horas en este viaje de 10 horas de ida y 10 horas de vuelta. Obviamente todos los viajes de vuelta míos eran llorando. Y bueno, este año, después se casó, después de casarse al año quedó embarazada, tuvo una nena, la que he visto 4 veces, a mi nieta. Cuando nació fui a acompañarla para ayudarla y me dijo que no me necesitaba.
La encontré sola en su casa, el marido la había dejado sola en la casa y sin comida. Bueno, todo fue muy, muy, muy triste. Hasta que este año, cuando le dieron la orden de captura a Meir, se enojó totalmente conmigo, ya directamente de no hablar, de no hablarme porque dijo que yo había estado involucrada, que yo no aceptaba su forma de vida. Mi respuesta fue: no puedo aceptar lo que no conozco, porque muchas veces le pedí ir a la montaña y nunca me dejó. ¿Y qué les puedo decir? Es lo que uno siente, un vacío espantoso desde un lugar que la hija no existe más, que tiene una nieta, no la puede ver, abandona todo, abandona a su abuela, que es viejita. La abuela pudo conocer a la nieta porque la llevamos, pero tampoco compartió mucho. Es otra persona, no es la persona que yo conocía, ni conmigo ni con nadie. Y bueno, ahí estamos, en la lucha, llorando, rezando, pidiendo. Ya a esta altura, después de 6 años que está en esto, es como que uno resigna y pues se pone en las manos de Dios, ¿no? Porque humanamente no encuentra más cosas para hacer. Y gracias a Mirna estamos sobrellevando bien todo esto. ¿En qué creen los adeptos del maestro Meir, que es donde está pues ahí en esa, es la secta, ¿no? En la que está Josefina? Sí, es una mezcla de budismo con religión católica, apostólica, digamos, romana, no sé. Cantaban un Ave María deformado en la ceremonia que hicieron. Es la sumisión de la mujer al hombre. Según el maestro Meir, Mario Indis, como quieran llamarlo, este buen señor, las mujeres son impuras y son imperfectas, abusa de ellas. Son brujas. Son brujas, ya hay Mirna, la verdad que ya está tuya. Sí. Son tantas cosas. Quiero aclarar que es un movimiento de la nueva era y que envuelve mucho gnosticismo, mucho esoterismo. Sí. Es una mezcla de todas, de diferentes doctrinas: budismo, esoterismo, taoísmo, hinduismo, todo entremezclado. Es lo que es la nueva era. Wow. Y bueno, entonces fue muy rápido, ¿no? El cambio, porque lo que usted me está comentando fue lo de una semana, caray. En una semana. Vivía conmigo, así que yo vi todos los cambios en una semana. Por supuesto que todos me trataron de loca, pero bueno, eso no importa. Las madres nos damos cuenta de esas cosas. El maestro Meir, cuando fue capturado, ¿bajo qué cargos? Es más bien abuso sexual, sumisión a la servidumbre. Sobre todo abusaba de las mujeres, y lo catalogaron el gurú que odia a las mujeres. Así se conoce allá en Argentina. Y él abusaba de ellas terriblemente, en el sentido de que pues las obligaba a todas a que le trajeran satisfacción en todo el sentido de la palabra. Y a los hombres, ellas podían tener su pareja, podían estar casadas, no casadas, con pareja, pero ellas le debían fidelidad a él, no le debían fidelidad necesariamente al esposo ni a la pareja. Ahora, todas las relaciones que él tenía con las parejas de los adeptos varones, esas relaciones él se las guardaba, trataba de guardarlas en secreto de los varones. Si la muchacha decía, le decía algo a la pareja o se quejaba, la pareja la iba a acusar por ser, exacto, porque ya él había adoctrinado a los varones adeptos para que ellos acusaran a la mujer de todo. O sea, si ellas eran abusadas sexualmente, ella era la que lo provocaban. Siempre la mujer es la culpable. Ese es el tipo de secta. Además, mi hija es hermana mayor, entonces tenía mucho más exigencias. A veces la llamaba a la 1 de la mañana y salía ella desesperada
para ver quién le cuidaba a la nena, porque los hombres no cuidan los chicos. Eso lo sé por chicos que salieron y me contaron que se la cuidaron más de una vez, porque este buen hombre necesitaba que le hiciera algo en la computadora o cualquier cosa, mentira, porque ella cada vez que lo iba a ver a él se vestía de una forma así, ahí. Provocativa. Sí. Él exigía que las mujeres llegaran en ropas provocativas a las reuniones. Y hoy en día él está encarcelado. No, él salió huyendo una vez hicimos todas las denuncias. Salió huyendo de la justicia, todavía es ahora mismito es un prófugo. O sea, nunca no lo han logrado capturar. Sí, lo que pasa es que tampoco sé cuánto la justicia argentina lo quiere capturar y se filtraron muchas cosas que no se tendrían que haber filtrado. Viste, nuestro país en ese sentido es muy corrupto. Cuando hay intereses económicos, no importa nada. Ahora, es lamentable. Ahora ha pasado tiempo, ya Meir y su secta está, bueno, él está prófugo. Tal vez la secta se está desintegrando. ¿Mantiene comunicación con su hija ahora? ¿Piensa ella? ¿Ha tratado de razonar al respecto? No me contesta el teléfono, no me contesta los mails, le mando mensajes, tampoco los contesta. Conmigo está totalmente cortada la relación. Enemistad. Sí, ahora yo le mando regalos con alguien que viaja, a la nena y todo. Ay, qué lindo lo que te mandó la uva, pues soy la uva para otro nieto y bueno, quedé la uva en vez de la abu. Uh-huh. Lindo lo que te manda, le vamos a agradecer, dice adelante de los demás. Pero yo no existo para ella. He notado y hemos notado, consejera Mirna, que es una de las características de las sectas peligrosas es poner en contra a los hijos, sacarlos. Primero intentar adoctrinar a los padres, si no lo logran, sacarlos de su entorno. Sacarlos completamente de su entorno. ¿Por qué primero intentan adoctrinar a los padres? Porque, bueno, también es otra fuente de ingresos, porque recordemos que a final de cuentas ellos necesitan, los pastores necesitan dinero. Y qué mejor si se puede cooptar a toda una familia para que así, pues, den los diezmos o den las donaciones que tengan que dar. Pero si no lo logran, entonces deben de cortar de tajo. ¿Por qué razón? Porque posiblemente la familia haga entrar en razón al nuevo adepto y se salga y pierdan esa fuente de ingresos, claro, de dinero, ¿no? Claro. Y eso lo hemos notado. Manipulado psicológicamente, que uno va, cuando los va a ver, bueno, ahora hace un tiempo, pero cuando la iba a ver, yo la abrazaba y era una piedra lo que tenía. Es decir, jamás hubo así un contacto como uno tiene con los hijos, ¿no? Era una cosa fría, dura, rígida, no permiten que uno le transmita nada. No, porque ellos están, ellos también se dejan llevar por la doctrina de Gurdjieff, y sí, bueno, esta doctrina te lleva a ti a tu, disculpen. Bueno, hello. Señora María Elena, ¿me escucha? Hola, sí, escucho. Perfecto, bueno, vamos a cortar ahí, perdón. Vamos a cortar una llamada, un teléfono, pero sí. Bueno, ahí está. Ok, en la doctrina de Gurdjieff, de hecho es una doctrina que entiendo, he visto que es bastante peligrosa en muchos de los casos. Muchos adeptos han desarrollado ciertos trastornos de la personalidad. Específicamente me refiero a que ellos se autosugestionan o les hacen creer que ellos se tienen que despersonalizar, como separar completamente de su persona y ponerse en un estado de, o sea, como si ellos se miraran desde afuera, ¿entiende? Y al mirarse desde afuera, ellos se completamente despersonalizan. ¿Viste? O sea, ellos tienen que dejar de sentir, ellos tienen que, para superarse, porque existen 7 niveles, ellos tienen que superarse. Entonces se superan completamente despersonal, o sea, como separándose, como si ellos fueran una persona afuera, desde afuera se miran y ellos se convierten en el observador de sí mismos. También. Por lo tanto, todas las emociones
todas las emociones tienen que ser anuladas y ellos se basan en la negación de el ser completamente. Porque negándose el ser, negándose el yo completamente, ellos van a lograr, ellos creen que van a lograr superarse en lo espiritual y llegar a ser como un Buda, como ellos dicen, o como un Jesucristo, y van a llegar como al séptimo nivel de superación. Es importante aquí, y yo lo quiero comentar para todos los que estén siguiendo alguna escuela de la nueva era, de la New Age, que hay algo que manejan del budismo, que es el desprendimiento. Es decir, esta parte del desprendimiento, además la manejan un poco errada a como la tenía el budismo, ¿no? Pero esta parte del desprendimiento, el desprendimiento es, para ellos, es, no importa, yo puedo dejar a mis padres, a mis hermanos, y no debo de sentir nada. ¿Por qué? Porque entonces eso, si siento algo, eso es un apego. Esta parte, las sectas la manejan bastante a su beneficio. Entonces, pues ellos se enfocan hacia la escuela, porque ahí deben de estar aprendiendo la secta destructiva, dentro de la secta destructiva, pero deben de desprenderse de los padres, de los amigos, de la familia, pues, la que te respalda, la que te rodea. Sacarte de ese núcleo, ¿para qué? Para que entonces así te puedan manipular tal y como, claro, ellos lo tienen premeditado. Sí. Porque ellos provocan ellos están provocando una completa alteración de la conciencia. Ya ellos están logrando, los líderes están provocando el que el adepto pierda noción de lo que le afecta, lo que no le afecta y lo que le afecta a los demás. Voy a pasar. Y por lo tanto le trastoca toda la realidad exterior, lo que le ocurre a tus padres. O a lo que le ocurre a tu familia, no es lo que ellos te dicen, sino solamente ellos creen nada más en lo que le transmite el líder sectario. Y lo que les transmite el líder sectario, eso es la única realidad posible y existente, la única que ellos pueden aceptar. Todo razonamiento fuera de ello lo tienen que negar. Ellos tienen que vivir dentro de su burbuja, y disculpa, sí. Voy a pasar ahora con la señora Marisa Bormida, ¿me escucha? Sí, acá estoy. Buenas noches. ¿Cómo fue que a su hija la han captado? Primero, yo digo, en el corte pasado no la tenía, habíamos platicado cómo eran las hijas antes de ser parte de la secta, cómo es que después la capta la secta y posteriormente cómo es que cambia hasta el punto en que ya las dejan de ver. Se las lleva la secta a la comuna, a donde están ellos, donde los pueden vigilar y los pueden manipular. ¿Podría contestar esa parte? Es decir, ¿cómo era antes de la secta? ¿Cómo fue que la captaron? Sí. ¿Y cómo fue que cambió a tal punto de que ya no la dejó de ver? Bueno, mis hijas, antes de caer en todo esto, eran dos chicas completamente normales. Martina, la mayor, muy estudiosa, estaba estudiando abogacía, una chica correcta, muy educada, muy alegre, le gustaba salir, tenía su novio, nunca nos dio motivo de queja ni al padre ni a mí, siempre se condujo de una manera muy correcta, muy bien y con una muy buena relación con nosotros, sobre todo conmigo, ya que compartíamos muchísimo los gustos, en fin. Muy compañeras, además del vínculo madre-hija, con Martina siempre fuimos muy compañeras, de contarnos muchas cosas, de conversar sobre distintos temas, mucha camaradería, y nunca peleamos, nunca hubo discusiones fuertes entre nosotras, más que, bueno, algún límite cuando lo ha necesitado o algún cambio de ideas, pero peleas entre nosotras en sus 24 años que tenía en ese momento, no hubo nunca. Con la más chica, ahora Martina tiene 25 años. Con Josefina, que ahora tiene 19 años, también siempre tuvimos una relación hermosa. Josefina es muy cariñosa, una nena que siempre me buscó mucho, me tenía como su referente muy fuerte. También compartíamos muy lindas situaciones y la vida en general, sin mentiras, sin ocultamientos. Una nena que confió mucho siempre en mí, muy alegre, muy divertida, le gustaba muchísimo salir, tenía muchísimos amigos, una vida social muy activa,
Si bien en el estudio, bueno, ella se fue a la ciudad de Bahía Blanca a estudiar, no le gustó lo que estaba haciendo, lo dejó, y bueno, en el momento en que deja lo que estaba haciendo, su carrera, es un poco cuando empieza a caer en todo esto. Pero, bueno, esa fue la vida de mis hijas antes. Sí. Martina, la mayor, hace cosa de 2 años, me dice que ella buscaba seguir con su filosofía de Reiki, que ya la habíamos iniciado juntas en el polo donde vivíamos. Ella se va a estudiar y con el tiempo dice que necesita seguir aprendiendo Reiki y busca por internet, encuentra una maestra. ¿Qué es el Reiki? Que supuestamente, perdón. El Reiki es un sistema de energía por imposición de manos. Okay. No es nada raro, es una cosa que no se le puede hacer el mal a nadie con el Reiki, ni es negativo. Creen en la sanación a través de las manos. Okay. Claro, es sanación a través de las manos, pasar energía, más que nada. Pero bueno, nunca se puede hacer el mal con ese tipo de filosofía, si se quiere llamar así. Uh-huh. Bueno, en esa búsqueda Martina encuentra por internet a una mujer, una chica, que pertenecía a una entidad que se llama Sociedad de Estudios Antropológicos Mikao Usui. Claro, un título rimbombante, claro. Muy fuerte y muy serio parecía, y se comunica con ella. Bueno, la conoce, aparentemente una persona simpática, que sabía de lo que hablaba, era maestra de Reiki. Se empieza a comunicar con ella y hace un segundo nivel. El primero ya lo había hecho, hace un segundo nivel. En eso la conozco yo, porque yo viajaba bastante a Bahía para verla a ella. En ese momento Martina vivía sola en Bahía. Sus hermanos estaban conmigo en el pueblo. Bueno, la conozco. Me parece una chica agradable. Es bioquímica. Tiene 34 años. Sí. Una persona agradable con la cual se podía conversar de distintas cosas. Pero tenía algunas particularidades. Ella tira cartas de tarot. O sea, lee el destino a través de cartas de tarot. O a través de runas y cosas por el estilo. Pero bueno, no sé, hay tanta gente que lo hace, no es mala. Pasó. Con el tiempo empiezan a tener, bueno, sus sesiones de Reiki. Yo participo de alguna de ellas porque en vacaciones de invierno me instalaba con ellos unos cuantos días y he participado de esas sesiones. Hasta donde yo entendí todo normal, no había nada raro. El año pasado, en el mes de junio, entra al grupo mi hija menor, porque también se deslumbró con esta chica, porque es muy convincente, captura muy fácil con todo su diálogo y con sus ideas, y bueno, captó a mi hija más chica, que en eso estaba un poco a la deriva porque había dejado de estudiar, no encontraba lo que le gustara o qué quería hacer, y bueno, le gustó esto y entró al grupo. También entra el novio de la menor. Bueno, hasta ahí no pasaba nada. ¿Por qué? Porque se juntaban, hacían Reiki, se juntaban los fines de semana, y todo bastante tranquilo. Pero de a poco empiezan a suceder cosas un poco más extrañas. Y mi hijo, yo tengo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. El varón empieza a llamar al padre y a mí y a decirnos, mamá, pasan cosas raras. Al departamento está viniendo gente rara, que yo no conozco, entran y salen como si fuese su casa. Y en el departamento de al lado, porque ellos compartían 2 departamentos puerta de por medio, sí. En el departamento de al lado se hacen reuniones los sábados a la noche que duran hasta el domingo a la mañana. Bueno, entonces empezamos a prestar más atención con el padre. Como las quejas de mi hijo fueron más seguidas y las chicas habían empezado a pedir más dinero porque no les alcanzaba, sí. El padre se presenta de improviso una noche, un viernes a las 11 de la noche. Cuando va el padre, aparece mi hija menor, se enoja mucho porque el padre fue sin avisar, y después aparece mi hija mayor, enojadísima, lo insulta, nuestras hijas nunca nos habían insultado antes, lo insulta y le dice que él no es quien para aparecer de repente en el departamento porque viven ellos. Entonces el padre, bueno, tienen una discusión bastante violenta, en ese momento estaba el novio de mi hija mayor, que se había hecho de novio con un chico que había empezado a pertenecer al grupo este que había armado esta mujer, dejando su novio anterior. Okay. Y bueno, Daniel, mi esposo, en ese momento discute con ellos y le da un empujón a mi hija mayor. Entonces mi hija mayor a los gritos dice que el padre le había pegado y que la estaba echando de su departamento.
No, el padre solamente les dijo que al departamento esa gente no podía entrar más porque se estaban llevando todos los comestibles que habían al departamento y estaban pasando cosas raras, que esa gente no podía entrar más. Entonces mi hija mayor dice que si esa gente no puede entrar más, ellas se van. Porque a partir de ahora, el padre y el hermano no eran más su familia. Su familia era en el grupo de los 8, como se hacían llamar ellos. Y se van. Se van del departamento, me empiezan a llamar a mí, que yo vaya a defenderlas, porque el padre las había pegado y las había echado. Y yo dije que no. Que yo iba a ir, pero cuando las cosas se calmaran, porque yo ya le había señalado a mi hija que veía cosas raras. Sí. Cuando yo empiezo a hacer este señalamiento, a mí me cortan del grupo. Porque la líder se dio cuenta que yo veía lo que estaba pasando. ¿Quién es la entonces líder? A mí me cortan. La líder se llama Ayelen. Okay. Y ya te digo, es una mujer joven, una chica joven, con un estudio universitario, pero que bueno, se dedica a hacer Reiki, a tirar cartas de tarot y nada más. Sí. Yo creo que a mis hijas lo que estaba haciendo y debe estar haciéndolo actualmente es sacar un rédito económico, no mucho, porque son todos los participantes de ese grupo, que son 8, incluidas la líder y su novio, sí, ya son 6 más, son todos chicos de trabajo, y ahí no hay mucho dinero dando vuelta. Pero bueno, ella les empezó a decir que los necesitaba energéticamente, porque esta líder es bastante psicótica. Ella se siente perseguida por todos y amenazada por todos. Entonces quiere que la protejan. Yeah. Y en ese querer que la protejan, formó el grupo y lo aisló del resto de la gente. Porque mis hijas hoy en día conmigo están enemistadas. En un episodio que hubo en el departamento donde ahora vive mi hijo, la más chica rompió un vidrio porque yo les señalaba cosas que a ellas no les gustaban y bueno, me fueron a agredir. Cada vez que hablamos es insultos y me dicen mentirosa, manipuladora, así con vos no queremos tener trato. Quieren que yo les pida perdón a todos los integrantes del grupo por el daño que les hice al llevar el abogado Navarro a Bahía Blanca para que nos ayude. Sí. En fin, así estamos. Consejera Mirna, ¿usted que ha seguido este caso, tiene algo que decir al respecto? Mira, si te fijas, un comentario que se hizo y que es muy real eso que tú comentaste, todas las sectas sí son un negocio. O sea, obviamente, todas estas dinámicas que se están observando se deben a que ellos necesitan, los adeptos representan un capital de dinero. ¿Ve? Y como había dicho anteriormente en otro programa, estas personas, estos líderes sectarios, poseen dos trastornos de personalidad y otra cualidad que es el carismático. Los dos trastornos, uno es el narcisista de la personalidad y el otro es antisocial de la personalidad. La tercera cualidad es que son bien carismáticos. Se unen esos tres y forma todo esto. Esa respuesta que ella tiene, o sea, eso que ella estaba describiendo, que estaba ocurriendo, donde ella necesitaba, supuestamente la líder necesita esa supuesta protección, sobre la esa supuesta protección que ella menciona, se debe a que estos líderes realmente necesitan no tan solo protección, ellos necesitan que los idolatren, que los consideren divinos, que los consideren superpoderosos, que tienen poderes, sí, eso es cierto. Ajá, que pueden leer las mentes. Ajá. No se les puede cuestionar nada, porque la persona que les cuestiona algo inmediatamente es retirada del grupo. No lo acepta. Y recordando que, bueno, pues el que a uno lo retiren de una agrupación es lo más duro que le puede pasar a un adepto, a una secta destructiva. ¿Por qué? Porque la agrupación se vuelve todo. Completamente. Exacto. Todo. Claro. Sí, se vuelve todo y además ellos necesitan, lo que ocurre con el adepto es que como le hieren tanto la autoestima, porque eso es un mecanismo, eso es una técnica de persuasión coercitiva, herirte la estima, hacerte sentir culpable para que entonces tú no tengas herramientas o mecanismos de defensa para tú poderte defender delante, eso es socialmente, y poder utilizar esos mecanismos que te ayudan a ti, por lo menos a
que te ayudan en tu autorregulación para sentirte equilibrado, socialmente aceptado y que tu estima, o sea, sentirte estimado. Todo ser humano necesita sentirse estimado, necesita sentirse querido, aceptado, porque eso es normal que pasa. Tú entras en un grupo donde a ti te rechazan, si tú no haces lo que ellos quieren y tú ves que todo y se convierte en tu mundo, en tu familia, porque esa es la vida. O sea, dedicas demasiado tiempo, demasiadas horas para estar ahí, ¿y qué ocurre? Al dedicarte, ese se convierte, como habíamos dicho, en tu sociedad. Claro. Y entonces vas a necesitar esa aprobación. Y por eso, a todo esto, debido a toda esta situación que surge en torno a la vida de la persona, pues por eso es que reaccionan de estas maneras. ¿Ve? Y entonces dejan de querer aparentemente a los padres. ¿Por qué? Porque se convierte en el centro de la vida de ellos, aquella familia. La secta. Pues y les inducen ese sentimiento para que acaben con los sentimientos. Tú tienes que oponerte, ellos te están controlando, alteran la visión que tú tenías del mundo en tu exterior. Tus padres no son buenos, tus padres no te quieren, tus padres lo que están haciendo es alejándote de Dios, alejándote del camino. Son tus enemigos. Mi hija menor llegó a decirme la última vez que conversamos, ahora a principios de febrero, llegó a decirme que se había criado con miedo al lado mío, que siempre me había tenido miedo. Le digo, Cristina, ¿cómo me vas a decir eso? Yo nunca me di cuenta que me tuvieras miedo, hija. No, dice, porque justamente yo tenía miedo de decírtelo, pero yo siempre te tuve miedo. Digo, una creencia inducida. Tanto? Pero por supuesto, porque yo crié a mis hijas a la vista de todo el mundo y a quien se lo he contado se han reído porque han dicho, pero qué disparate tan grande. Claro. Realmente es un disparate. Es algo, a mis hijas les dieron vuelta la historia. Sí. Se les pusieron patas para arriba. Y yo de ser la mamá buena y compañera pasé a ser la bruja. Sí. La persona detestable, descartable prácticamente. Y el padre, bueno, ni hablemos. Pues sí. justo con estos comentarios tengo que irme a un corte. Voy a regresar. Es trágico lo que estamos escuchando, la verdad. Hijos que se alejan de los padres, se alejan de su entorno social completamente, y eso es bastante trágico, todo lo que estamos escuchando. Me voy a ir ahorita a un corte, voy a regresar para estar platicando con la señora Maribel Ríos y con la señora Jeremías. Claro. Todas ellas de Puerto Rico, ahora de Argentina, me voy a comunicar a Puerto Rico para que nos cuenten su testimonio. Señoras, señores, no se despeguen, en un momento más. En un momento más regresamos. Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Vive la radio alternativa, Radiopolis.
Bueno, señoras, señores, regresamos. 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. También este programa aparece en un portal, va a aparecer en un portal de internet que es el de Red de Apoyos Víctimas de Sectas. ¿Cuál es el portal, consejera Mirna? Ah, no, nuestra web, la dirección es Víctimas Sectas, víctima en singular, sectas en plural, o sea, una sola S entre víctima y sectas, víctimasectas.com. Bueno, justo en ese portal podrán escuchar esta entrevista y otras más. Además podrán enterarse de otras entrevistas, de otras agrupaciones, podrán ponerse alerta, porque ahorita lo que hemos estado escuchando, hemos estado platicando, bueno, pues, con cinco mamás que no tienen a sus hijos en este momento, ¿no? No los tienen. ¿Por qué? Porque los captaron las sectas destructivas. Y quizá alguna de ustedes que nos están escuchando estén pasando por un momento similar. Y quizá se pregunten, caray, ¿a dónde debo yo de ir para que me asesoren? ¿Qué hacer? No hay muchos lugares, en verdad, no hay muchos lugares que se dediquen a la investigación del fenómeno sectario. Quiero decir, nosotros no estamos, y en lo personal yo como periodista no estoy en contra de la libertad religiosa. Justamente porque creo en la libertad religiosa, estoy en contra de las sectas destructivas, porque hacen todo lo contrario. Están, uh-huh. Ellos sí están en contra de la libertad religiosa, están en contra de que los individuos dejen una agrupación. Por ejemplo, ustedes cuestiónense, están en alguna agrupación hoy en día, porque la mayoría de los humanos somos religiosos. Si ustedes están en alguna agrupación, ¿qué pasaría si dejan de ir a esa agrupación? La mayoría me dirá, no pasa nada, no pasa nada. Pero en una secta destructiva, si tú dejas de ir a esa agrupación, ¿qué pasa? No es lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que están pasando con las sectas destructivas. Te hostigan, te hostilizan. Y bueno, voy a platicar ahora. Me estoy comunicando hasta Puerto Rico. En este momento tengo a la señora Jeremías. Ella tiene una hija que fue captada por una secta. Esto allá en Puerto Rico. Su hija se llama Rosa. Y bueno, señora Jeremías, ¿podría platicarnos cómo es que su hija fue captada por esta agrupación? Y bueno, ¿cómo fue captada y cómo fue cambiando hasta el momento en que pues ya no la tiene hoy con usted? Sí, mi hija fue captada por su propio padre. Su padre es adepto a una secta destructiva, la secta de Mita y Narón. Él se crió desde niño en esa secta y algunos periodos de su vida estuvo fuera de la secta. Y más recientemente, a partir de 2005, tengo entendido que él estaba más activo en la secta. Él fue la persona que captó a mi hija. Sorpresivamente, mi hija había pasado un mes de vacaciones con él en su casa. Al regresar de las vacaciones, a los tres días, estar aquí conmigo en nuestra casa, me dijo que se quería vivir con su padre. Así, sorpresivamente. En ese momento, pues, yo traté de razonar con ella, de hablar, de dialogar, porque esto había sido sin ningún tipo de diálogo anterior conmigo, ni nada. Ella se negaba, decía que eso era una decisión que ella había tomado, ya había tomado su decisión y que se quería ir, que se sentía mejor allá. Ya como ella estaba próxima a cumplir los 20 años, yo traté de razonar con ella. Fue bien doloroso porque mi única hija, y tomando así por sorpresa, y yo entiendo que he sido una buena madre con ella. Señora Jeremías, le voy a pedir que se acerque un poquito más al micrófono, la escucho un poco alejada. Sí, okay, y hay un ruido terrible, no sé de quién. Adelante, por favor. Sí.
Y pues ella me dijo que no, que estaba decidida ahí, que yo le rogué que no se fuera, que ella conocía pues mis condiciones de salud, es una persona que tengo discapacidades algunas y tengo pues, condiciones de salud por las cuales ya no me encuentro trabajando, estoy incapacitada para trabajar. Y después de haberle dado toda una vida a ella, a criarla, a darle todo lo que necesitaba, pues me resulta todo de esta manera. Me dijo que ya estaba decidida, que ya no podía comprometer su felicidad por nadie y que se iba a marchar. Entonces, al ella marcharse con su padre, yo pues no quise formar un escándalo, ni hacerle daño, ni nada de eso. Le di la bendición y dije, bueno, si esa es tu decisión, pues yo te la respeto. Al ella irse, es que entonces había prometido visitarme, había prometido llamarme. Al ella irse, al poco tiempo dejó de llamarme, dejó de nunca me volvió a visitar jamás, a ver, no, así desde que se fue. No respondía a mis llamadas, no respondía a mis mensajes de texto, correo electrónico tampoco. Ella, yo al comunicarle lo que me había pasado a mi familia, a mi hermano, a mi mamá, y ellos entonces acercarse a ella, entonces ella dice que ella tuvo que huir de mi casa, porque yo la maltrataba, todo lo mismo que han expresado otras madres aquí, que yo estaba loca, que yo la maltrataba, que ella tuvo que irse de mi casa por esas razones. Una cosa completamente fuera de sí, yo no la conocía, esas no fueron las razones que ella me dio para irse. O sea, que ella me engañó, me mintió y me sigue mintiendo. Luego de eso, pues yo me pude dar cuenta de algunas transacciones de banco, que había tenido unas transacciones bancarias los negocios de esta congregación o sexta. Y entonces ahí empiezo a sospechar, ya yo conociendo que su papá era de esto, pues ahí yo empiezo a sospechar, y entonces la forma en que ella empezó a actuar, que no tenía ningún tipo de comunicación conmigo, como que si me tuviera miedo, decía que yo era una persona que no quería hablar conmigo porque yo era una persona manipuladora, que yo estaba loca, y todo este tipo de comportamiento sumamente raro, porque ya no era así. Que entonces sí que me hicieron sospechar a mí que ella estuviera en una secta y rompió todo tipo de comunicación conmigo. Es importante, bueno, comentar que la congregación Mita en Aarón es una, voy a comentar un poco de lo que yo sé, es una agrupación que se deriva de los pentecosteses, aunque los pentecosteses ya dijeron que no, ellos a algunas iglesias, porque recordemos que la iglesia pentecostés no tiene una estructura. Lo que está sucediendo en estos grupos, que ellos interpretan la Biblia a su libre albedrío. Es decir, usualmente lo que se les recomienda en los institutos teológicos es que lean un pasaje bíblico y que el Espíritu Santo, así lo manejan ellos, sea el que les diga qué es lo que quiere decir ese pasaje bíblico. Entonces, como cada quien interpreta un mismo pasaje de diferente forma, de repente, por ejemplo, hablando del bautismo, hay quienes dicen, ok, el bautismo debe ser por inmersión. Otros dicen, no, el bautismo debe de ser por aspersión. Y otros dicen, no, el bautismo debe de ser por fuego, no importa el agua. O sea, estoy poniendo un solo ejemplo de algo que es doctrinal. Y dentro de las iglesias cristianas sin denominación, como existe la libertad de interpretar la Biblia como ellos quieran, según siempre y cuando se los dicte, entre comillas, el Espíritu Santo, empiezan a aparecer un montón de agrupaciones. Un montón de agrupaciones con diferentes nombres. Pare de Sufrir, Cuarto y Quinto Paso, Congregación Mita en Aarón. Pero bueno, en esta Congregación Mita en Aarón, pues de repente es una congregación donde aparece una señora, Juanita García Pérez, que murió en 1970, y que además esta señora decía ser como una representante de Cristo, ¿no?
No sé si esté en lo correcto, pero lo que sí, digo, o sea, no sé si está en lo correcto de que se haya muerto en 1970, pero esta señora era como un tipo de elegida, ¿no? Y que después un tal señor Aarón retoma. Pero lo que sí también, lo que también es cierto, es que hay muchísimas personas que hoy en día se están quejando de ellos, que se están quejando porque hay cosas que van más allá de lo legal. Y bueno, es lo que nos está contando la señora Jeremías. Sí, yo quería aclarar que Aarón dice ser el Espíritu Santo en la tierra, el cual se llama Mita. Por lo cual, Mita en Aarón significa para ellos Dios en Aarón. O sea, que él es Dios y él es el Espíritu Santo. Y creen que Dios se manifestó como Jesús en su primera venida y ahora como Mita en la segunda venida. O sea, y por eso es que como él es el Espíritu Santo, eso es lo que él dice que es, porque ese es Jesús en su segunda venida, pues entonces por eso es que él está dirigiendo y guiando la congregación. Y por lo tanto, él se convierte en la salvación de todos porque él es el Dios, el Espíritu Santo de todo y es el que puede conocerlo todo. Eso es solo una aclaración. Y así es como, bueno, pues la señora Jeremías ha perdido, bueno, ha dejado de ver a su hija Rosa. Uh-huh. Voy a pasar al siguiente caso con la señora Maribel Ríos. Su hija entró a una iglesia que se llama Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, fundada en Corea, supongo que en Corea del Sur. Esta secta destructiva me recuerda mucho a la Iglesia de la Unificación, a la de los Moonies, la del líder Sun Yang Moon. Este líder se hacía pasar por Cristo. Decía que, bueno, más bien no se hacía pasar por Cristo. Decía que él venía a terminar lo que Cristo nunca pudo hacer, que fue el casarse. Esa era parte de su doctrina. Por eso, él debía de escoger a las parejas de los adeptos. Y hacían unas bodas grandísimas. Rompieron récord Guinness, ¿no? 20,000 personas en un solo matrimonio. Bueno, esta Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, nacida en Corea, me recuerda un poco, pero bueno, ya la señora Maribel Ríos nos estará contando que cómo fue que su hija Génesis fue atrapada por esta secta destructiva. Señora Maribel. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi hija, antes de pertenecer a esta secta, era una chica bien callada, bien tímida. Cuando uno, por ejemplo, la mandaba a limpiar el cuarto, ella no quería, pero terminaba haciéndolo sin protestar. Tenía grandes metas. Entre ellas era estudiar un bachillerato en enfermería y se quería especializar en el lado oncológico, para ayudar a pacientes con cáncer. Comenzó a estudiar en la universidad en agosto del año pasado y fue en la misma universidad que lamentablemente se le acerca una joven llamada Jennifer con una Biblia debajo del brazo para preguntarle si quería asistir a estudios bíblicos en su iglesia. Se le acerca y le pregunta si conocía de Dios Madre, si alguien le había hablado del amor de Dios Madre. Instantáneamente captó la atención de mi hija. La chica fue tan amable, inclusive le dijo que si no tenía cómo llegar a la iglesia, que ella la llevaba, que ellos la buscaban, que la traían, que no iba a tener ningún tipo de problema con eso. Y así fue que comenzó todo. El cambio fue tan drástico que al cabo de una semana ya mi hija no era la misma. Comenzó con una desesperación por ir a estudios bíblicos, quería estudiar todos los días la Biblia. Comenzó a hablar de que sí, que Jennifer era su nueva amiga, y a mí me extrañaba porque ella nunca había sido de hacerse amigo tan rápido de las personas, era bien precavida en cuanto a eso. Ella quería ir todos los días, que Jennifer la viniera a buscar, que la iban a traer.
Pero mientras esa desesperación por aprender de la Biblia, por ir a la iglesia, lo cual para cualquiera significa pues todo lo contrario del comportamiento. Si alguien tiene mal comportamiento, pues entonces aprende a moderar su comportamiento si es de Dios. Claro. Pues en ella era todo lo contrario. Comenzó a ser más agresiva, si no quería hacer algo pues contestaba de mala manera. Y siguió en cuestión de días, siguió su comportamiento para atrás y siendo peor. Nos preocupamos muchísimo. Pero entonces, un sábado, como a las 2 semanas ya de haber conocido a Jennifer, mi hija se desaparece de la casa. Se fue desde por la mañana y apagó su celular, no teníamos contacto con ella. No sabíamos dónde estaba, con quién andaba, ni nada. Como a las 11:15 de la noche, la trae Jennifer. Yo estaba esperándola súper preocupada y me acerco al carro de Jennifer y le digo que era una irresponsabilidad de su parte el haberse llevado a mi hija todo el día y no haber tenido tan siquiera la cortesía de llamar para indicar que mi hija estaba con ella. Al principio hizo que no entendía, que solo hablaba inglés. Me estuvo bien extraño porque mi hija no habla ni entiende el inglés. Sí, claro. Pero yo le dije, pues yo hablo inglés, así que yo te voy a hablar en inglés. Y toda la conversación que hice con ella se la hice en inglés. Le dije pues que no quería que se volviera a repetir y que había sido una total irresponsabilidad. Ella me contesta que ella no había pensado en nada, ni en que mi hija llamara, ni que se comunicara conmigo, ni con su familia, porque mi hija ya tenía 18 años de edad. A lo que me quiso dar a entender que me estaba diciendo, tu hija ya es mayor de edad. Yo lo que le dije fue, una persona es mayor de edad cuando tiene responsabilidades propias. Claro. Pero la actitud de mi hija ahora mismo está cambiando para mal, y el hecho de que tú seas su nueva amiga no le está ayudando en nada. Yo le dije que no quería que se volviera a repetir la situación. Ella me pidió disculpas, me dijo que apuntara su número de teléfono en caso de que la quisiera llamar eventualmente. Mi madre sale de la casa y le dijo, ella estaba tan nerviosa que le dijo, por favor no vuelvas aquí, porque nunca había pasado esto. Ella nunca se había comportado así, de salir de la casa sin pedir permiso, sin decir dónde iba, y la vienes a traer casi a las 12 de la noche, y entonces ella quedó en eso. Mi hija le dio un ataque de llanto, una cosa horrible, una depresión y una cosa horrible. Siguió con este deseo de estudiar, pero como ya sabía que no estábamos de acuerdo pues por lo que estaba pasando y por las actitudes de estas personas, y el hostigamiento también, porque si ella no llamaba, pues la llamaban, y si no contestaba, volvían y llamaban. Pues ya nosotros estábamos viendo como que algo bien sospechoso. Pero la semana siguiente volvió a hacer lo mismo. Yo me encontraba en mi trabajo, entonces mi mamá, lo que pasa es que somos vecinas, me llama y me dice que mi hija había salido, que ella vio que un carro la había recogido en la esquina de la calle. Llamó a Jennifer y le preguntó si mi hija andaba con ella y me dijo que no estaba con ella. Como a las 10 de la noche aproximadamente, mi hija llama a mi papá y le dice que iba a ir alguien a llevarla a la casa, pero que esta persona quería hablar solamente con él, con mi papá. Cuando mi papá me llama para decirme eso, obviamente yo fui a su casa. Y entonces yo dije, yo quiero conocer a la persona, yo quiero saber con quién estaba mi hija. Y en definitiva era otra persona, otra joven de nombre Eileen. Ella vino a traer a mi hija esa noche. Y cuando ella se bajó del carro y ella se presentó, y era tan y tan y tan amable que me confundí, porque entonces yo decía, a lo mejor no son ellos, a lo mejor es que le pasó algo a mi hija y el cambio de actitud se debe a otra cosa. Y entonces ella nos dijo, denle la oportunidad a Génesis para que ella les demuestre lo que está aprendiendo en la iglesia. Yo les pido, por favor, que le den una oportunidad para que siga asistiendo con nosotros a la iglesia y que visiten nuestra iglesia. Yo le dije que estaba bien. La semana que siguió,
un miércoles mi hija me llama y me pregunta si quería ir a la iglesia con ella. Y yo le dije que sí. Cuando fui allá, eso fue, ellos me atendieron como si hubiese llegado algún presidente, alguien súper importante, todos vinieron a recibirme, alabándome que era preciosa, que me veía tan joven. Me ofrecieron algo de tomar, me mostraron dónde me podía sentar, me trajeron un jugo, sí, y me ofrecieron ver una película. Esta película era en inglés y era como un documental en el que yo veía a muchas personas yendo a Corea, y esas personas lloraban de la emoción porque habían conocido a Dios Madre. A todas estas, yo pensaba que ellos decían que Dios Madre era Corea, que jamás se me cruzó por la mente que estaban diciendo Dios Madre por la coreana. ¿La fundadora? La esposa del fundador, sí, okay. De An Sang-hoon. Y entonces me preguntan si quiero tomar un estudio bíblico, porque no, lo de ellos no son iglesias como tal, son casas iglesias. Y en esas iglesias ellos no predican. Ellos lo que hacen es estudiar la Biblia. Y ver videos. Y ver videos, exacto. Es la misma técnica de los Moonies, perdón. Sí, lo mismo. Sí, es que ahorita que me está contando eso, voy a comentar rapidísimo. Yo conocí a los Moonies cuando estaba yo en la UNAM. Justo los Moonies estaban afuera de las universidades. Tenían una casa que estaban rentando y de ahí captaban a todos los estudiantes universitarios para llevarlos. Yo dije, ok, estoy investigando sobre sectas, vamos a ver qué pasa. Y me adentré a los Moonies. Y bueno, pues la técnica y todo lo que me está comentando es como si estuviéramos hablando de los Moonies. Pero perdón, sí, señora Maribel, continúe, por favor. Me llevan a un cuarto. En sí, lo que tenían era como que un juego de sala con la televisión donde veían los videos. En el comedor tenían una mesa pequeña con cuatro sillas donde habían estudios bíblicos. Ahí Aileen me comenta que la muchacha que estaba tomando ahí el estudio bíblico iba todos los días en su hora libre del trabajo, caminaba hasta allá, tomaba su estudio bíblico porque tenía muchísima sed de aprender de la Biblia. Y después se iba y regresaba a su trabajo. En los cuartos de la casa yo noté que lo que habían eran mesas igual con sillas, o sea que en cada cuarto ellos llevan estudios diferentes. Uh-huh. Me llevan un cuarto y Aileen es quien me va a dar la clase. Y comienza, no sé ahora mismo el versículo en la Biblia, yo sé que es en el libro de Génesis, que dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces comenzó por ahí diciendo que si Dios dijo hagamos y creó a Adán y a Eva, es porque entonces había un Dios masculino y un Dios femenino. Por lo tanto, hay Dios Padre y hay Dios Madre. Sí. Mil preguntas vinieron a mi cabeza, un montón de preguntas vinieron a mi cabeza, pero cada vez que preguntaba me decía que en su momento, cuando yo cogiera el estudio bíblico que me tocaba para esa pregunta, yo iba a entender porque ellos me lo iban a mostrar por la Biblia. Y ahí fue que yo me di cuenta cómo estos jóvenes caen, porque las dudas que ellos tengan no se las van a contestar hasta que no la puedan manipular. Entonces siguió hablándome de todo eso, de la creación del hombre, de Dios Madre, que hay que amar a Dios Madre. En ningún momento me habló de ningún coreano, en ningún momento me habló que Dios Madre era coreana. Sí. No me contestó las preguntas tampoco. Salimos del estudio y entonces me ofrecieron comer. Había una joven allí, creo que tenía 15 años, que estaba cocinando, porque allí ellos desayunan, almuerzan y cenan. Pues ellos siempre están ahí, siempre hay alguien. Sí. Y pueden estar todo el día. Entonces, cenando, me comenzó a hablar que ellos tienen que celebrar las fiestas de Pascua, que eso es un mandamiento, que para tú obtener salvación espiritual, pues tienen que ser celebradas estas fiestas, que uno se tiene que bautizar para poder ser salvo. Y entonces mi hija comenzó a hablar de algo que le habían dicho del anticristo.
cuando ella comienza a hablar del anticristo, me mira como que estaba bien asustada y me dice, yo no pude dormir por más de una semana cuando cogí ese estudio, porque es un estudio bien fuerte. Sí. Salimos de allí, estuvimos como 2 horas. Salimos de allí y me empieza a comentar que el Papa es el anticristo, no, que nosotros tenemos que reclutar personas porque si no el final del mundo viene, llega ahora en el 2012. Y fueron muchas cosas bien extrañas. Ese día mi hija estaba bien comunicativa, obviamente la llevé a la iglesia. Pero después de ese día, todo igual. La misma actitud, no quería hacer las cosas, no las hacía, contestaba agresivamente. Hasta que llegó un momento en que en una discusión que tuvo con mi madre, porque de hecho no quería, creo que era recoger su cuarto, mi madre se le fue a acercar y ella la agredió. ¿Le pegó a tu abuela, a tu mamá? Sí. ¿Qué edad tiene tu mamá? 62. Wow. Y entonces, cuando me dijeron, yo dije, ¿qué quieren hacer? Yo le dije, porque lo que yo necesite hacer, yo tengo que contar con su apoyo. Y entonces, pues ellos no quisieron hacer nada, pero ella pues siguió con esa actitud, gritando. Ella estaba llamando a su papá, el cual nunca tenía comunicación con él, y entonces decidió irse de la casa. Desde ese día no tengo comunicación con ella. Sí, señora Mirna, perdón. Adelante. Sí. Sigue. No tengo ningún tipo de comunicación con mi hija. Inclusive, hace unos días le envié un mensaje, era más bien como una carta, llena de amor, llena de amor, de sentimientos bonitos, en el que no le hablé nada de religión, simplemente pues le dije que quisiera verla, encontrarme con ella, no sé, ir a cenar algo, compartir, y nunca me contestó. Y toda la familia nos quedamos bien asombrados porque, por ejemplo, mi familia es bien pequeña, yo soy única hija. Para mí, quien es como mi hermana es mi prima, y mi prima tiene 2 hijas, y entonces ella compartía muchísimo con sus primitas, como le decimos acá. Sí. Y entonces ella rompió todo lazo, insultó a mi prima, le dijo que se quedara viviendo en Babilonia, que su iglesia era la que poseía la verdad absoluta, todo porque ella había hecho el comentario de que ella quería vender sus pertenencias porque tenía que viajar a Corea. Mi prima asiste hace muchos años a la iglesia y la llamó para dialogar con ella, que no se tirara así, que conociera a estas personas, que se informara bien antes de que diera esa decisión tan grande, pues porque su familia no iba a estar allí apoyándola si algo pasaba. Claro. Y entonces ella le colgó el teléfono y se puso a insultarla por mensajes, que ninguno de su familia sirve para nada, que ella va a defender su religión, así sea puño y patada, que ella la va a defender, que esos son su verdadera familia, y se basa también en que el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, no es tu padre y tu madre carnal, sino es el padre y madre espiritual, que en este caso es el coreano Ahn Sang-hoon, que es el creador y fundador de esa religión, y la coreana, que es su esposa, que es la que está en Corea. Ellos oran y se bautizan y hacen todo en nombre de Ahn Sang-hoon y su esposa. Perdón, dentro de los Moonies, digo, ya que estamos hablando que tienen muchísimas similitudes, dentro de los Moonies, el líder ve las fotos de las personas y dice, ok, estoy viendo tu foto, ok, tú te vas a casar con fulano de tal. ¿No? Dentro de esta agrupación, ¿usted sabe si sucede lo mismo? Es decir, ¿las parejas las escoge la líder o el líder? Pues aquí en Puerto Rico no sé, inclusive
nunca había escuchado hablar de estas personas aquí hasta que no me tocó vivir esta amarga experiencia. Tan pronto vi a notarlos, noté los cambios que estaban pasando, la urgencia de la situación, que ahí fue que, gracias a Dios, me pude contactar con Mirna. Vi muchísima información acerca de exadeptos de estas personas, los cuales sus familias han sido destrozadas, sus matrimonios han sido destrozados. Y entonces sí, llegué a ver un reportaje que por lo menos en Corea, no sé si lo practican acá, la esposa de An Sang-hoon sí hace matrimonios, escoge a muchas personas, le dice a las personas, tú te vas a casar con esta persona, y hace los matrimonios todos a la vez. También es importante... O sea, lo practican allá. Es importante comentar que los cambian de país. Es decir, agarran a uno de un país, agarran a otro de otro país y los llevan a vivir a otro país. Sí. Digo, eso sucede con los Moonies. Ajá. No sé si suceda con esto, pero digo, caray, son los como riesgos, una trata. ¿No? Son los riesgos que estamos viendo, las consecuencias más bien de acercarse a sectas completamente destructivas, pequeñas, manipuladoras. Especialmente los hijos. Especialmente entre las edades de, cuando son jovencitos, adolescente a los 20, 30 años, como que es la edad más crítica. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Para las madres, obviamente los jovencitos, pero todavía ya los adultos jóvenes se encuentran también en peligro. Vamos a comentar, ahorita hemos escuchado varias narraciones de lo que ha acontecido en la vida de las mamás. Consejera Mirna, ¿qué debe de hacer un papá cuando está viendo que su hijo se está acercando a, no a una religión, sino a una secta destructiva? Que están viendo que cambian sus formas de ser, que está cambiando completamente, no para bien, para mal. ¿Qué debe de hacer un papá? Por ejemplo, supongamos, yo estoy viviendo un momento en que mi hijo se está alejando, ha cambiado completamente. ¿Cuál es el primer paso? Usualmente yo lo que les recomiendo a todos, siempre, siempre, primero que nada, es que me contacten. Es una ventaja tú tener todavía, tener la presencia de tu hijo en tu casa. Porque aunque el hijo no quiere escuchar al padre, porque desautorizan la figura del padre, si los padres, por ejemplo, se contactan con nosotros a través del formulario, la forma que ofrecemos a través de nuestro web, que llenan, van a victimasectas.com y van a contáctanos, nos contactan, ¿qué pasa? Es toda persona que se encuentra a riesgo, que se encuentra en esa posición, debe ser atendido por una persona que sea experta en sectarismo y que los ayude a clarificar o por lo menos a desprogramarlo en cierta medida, se podría decir. ¿Por qué? Porque estas personas son sometidas a diversas técnicas de persuasión coercitiva, desde el hipnotismo, técnicas de sugestión, a través de música, a través de meditaciones, a través de castigos, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, utilizan todo tipo de técnicas habidas y por haber. Castigo, utiliza mucho el miedo, el terror. Si te fijas, ya ha sido constante el miedo y el terror. Y específicamente, Maribel nos está contando que en el caso de ella, por ejemplo, la hija estuvo pasando estuvo unas noches sin dormir, estaba aterrorizada. ¿Qué pasa? A ti te aterrorizan. Te aterrorizan para que tú no te comportes en cierta manera específica, porque existen conductas que ellos no quieren que tú expreses, no quieren que te manifiestes de cierta manera. ¿Cómo yo puedo evitarlo? Si yo te digo a ti, no pases por aquí porque vas a recibir una maldición, porque mira, te van a ocurrir
castigos, te van a ocurrir maldiciones del cielo o te va a pasar una tragedia y la persona está sugestionada y se lo cree, no pasa por ahí. ¿Ve? Por ejemplo, le pueden decir, acabo de dar este ejemplo, pero de la misma manera sustituye ese camino por un padre. No te acerques al padre ni lo escuches, porque te va a ocurrir algo terrible. Además, en el caso que traía ella, era con relación, por ejemplo, le hicieron sentir terror hacia, ¿cómo era? ¿Era hacia el Papa? ¿Era? Sí, ellos dicen que el Papa es el anticristo. Exacto, pues le hicieron sentir terror hacia el Papa, el anticristo. Quizás ella era católica, ¿no? Sí. Por lo tanto, no te acerques a la doctrina cristiana católica porque obviamente te van a traer maldiciones, es el anticristo, siente terror. De esa manera, nada que venga de la doctrina católica va a entrar en su interior, o sea, ella la va a internalizar, lo va a razonar, así ella comienza a rechazar cualquier tipo de razonamiento que venga, por ejemplo, de parte de la madre. Porque esa es la religión de la familia, ¿viste? Entonces, de esa manera la van controlando. Ella va cerrando sus canales de comunicación, sus canales de información. ¿Qué podemos hacer en ese aspecto? En ese sentido, por ejemplo, yo me he podido comunicar con jóvenes, que precisamente están a punto de dar un paso para entrar en una secta. Y obviamente al nosotros tener en Red de Apoyo este conocimiento, pues podemos orientar al joven para que no dé el paso. ¿Cómo? Le explicamos sencillamente, nosotros utilizamos el método de educación, o sea, nos basamos en la educación, y lo que utilizamos es que le informamos a la persona, le describimos todo lo que está pasando, todos los procesos por los cuales él está pasando, cuáles son las técnicas que están utilizando con ellos, cómo se describe una secta, cómo ellos pueden identificar una secta, qué es lo que está ocurriendo con ellos psíquicamente, qué podría hacer, cómo es que trabajan, cómo es que pueden controlarlos a través del miedo y el terror. Les hablan, por ejemplo, del fin del mundo para aterrorizarlo. ¿Para qué? Para que se porten como ellos quieren. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo que es terror y miedo está asociado con el dolor. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, si yo te aterrorizo a ti, ¿por qué yo logro controlarte? Porque tú tienes miedo a sufrir un daño, un dolor. Es un dolor asociado porque tú te recuerdas que si, por ejemplo, metes el dedo en el receptáculo de luz, te va a doler y vas a sentir dolor. Por lo tanto, no lo vuelves a poner ahí el dedo. Claro. Entonces... o retira. Entonces, ¿qué pasa? De la misma manera, con el terror es una herramienta extraordinaria para controlar a cualquier ser humano. Es extraordinaria, lo utilizan los maltratantes con las víctimas de maltrato. O sea, ellos son unos expertos aterrorizando a las víctimas, por eso la víctima no se atreve a hablar, porque tienen miedo a sufrir unas consecuencias peores y prefieren mantener el silencio. Ese silencio, ese enajenarte, es precisamente la técnica más poderosa de control que puede utilizar un maltratante, un líder sectario. Por eso necesitan tanto aterrorizarte con el fin del mundo, con que te van a ocurrir maldiciones, al que por ejemplo divulgue un secreto, van a ser malditos de por siempre, van a perder la vida eterna, se van a condenar para siempre. Y de esa manera los mantienen en secreto, los mantienen a ellos calladitos y no pueden decir nada de lo que les ocurre, mantienen el secreto. Y de esa manera, manteniendo el secreto, en todo en secreto, la persona no puede que conseguir protección. Si la persona habla, ¿qué va a conseguir? ¿Protección de quién? De sus familiares. Va a conseguir el poder comenzar a comprender qué es lo que está pasando consigo, claro, qué es lo que le está afectando. Por eso es que hablamos de la alteración de la conciencia. Altera la conciencia propia y la conciencia social. Incluso los cambios, pues los nota, los primeros en notarlo son la familia, ¿verdad? ¿Algo iba a comentar sí, la señora Maribel o la señora Jeremías? Sí. Yo quería comentar que por lo menos mi hija, ella ha sufrido de ataques de hipoglucemia,
y la forzaron a hacer un ayuno de 24 horas sin tomar tan siquiera agua. Uh-huh. Ella no tomaba agua. Tiene alarmas en su celular que la despiertan porque a esa hora es que tiene que orar. Uh-huh. Eso es para desgastarla psicológicamente. Sí, físicamente también. Así, tiene... son más receptivos a las ideas. Son más débiles, exacto, sí. Se debilitan psicológica y fisiológicamente. Una técnica que hemos escuchado a través de toda esta entrevista de radio es que mencionan mucho, todas han mencionado constantemente que el hecho de que cuando ellos comienzan a alertar al joven o a la persona que está dentro de la secta, inmediatamente siempre salen ellos con la expresión de que estás loca. No sé si ustedes se han dado cuenta. Siempre todos los que te digan algo en contra, tú estás loco. O también, lo que hemos notado y lo que yo he notado dentro de algunas agrupaciones de corte pentecostés, es que dicen que son manipulados por demonios. Que las personas son manipuladas por demonios y que a veces los padres, cuando dicen algo que no va de acuerdo a la doctrina, es porque está siendo manipulado por algún demonio. Hay que expulsarles el demonio. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Algunos dicen eso, pero es bien constante, por ejemplo, que esto ocurre mucho. Hay víctimas, por ejemplo, de abuso sexual o víctimas que comienzan a tratar de hablar o tratar de buscar ayuda. Por ejemplo, estamos hablando ya de los casos donde los adeptos son demasiado maltratados al extremo y abusados. Todos estos casos, las personas comienzan a expresar lo que están sufriendo, inmediatamente esa muchacha está loca o está joven. Eso ocurrió con el caso de Mita también, una joven que nos contactó. ¿Ve? Ella prácticamente la llevaron a una clínica de personas demente. Pero esto es constante, siempre tratan de hacerlas ver como que están, como que tienen un problema mental y por lo tanto no le puedes hacer caso, no la puedes escuchar. A las madres, ¿por qué le dicen que están locas? Y a todas las personas que les ayuden, que traten de ayudarles a ellos a ver lo que les está ocurriendo, que los traten de ayudar a analizar, a racionalizar para romper con toda esa programación, con todo ese lavado de cerebro que ocurre. Ah, no, está loca, no le hagas caso. Es que no sabe lo que dice. De esa manera la desestimas, no le das credibilidad y es una manera, es como una justificación para no prestarle atención y no analizar demasiado, porque ellos tienen que evitar el que tú desarrolles o... practiques la introspección, porque la introspección es lo que te va a ayudar a ti a descubrir qué es lo que está pasando contigo, a entender qué es lo que está ocurriendo realmente. Tenemos ahorita ya 3 minutos para terminar el programa. Quisiera irme. Primero, antes que nada, si hay algo que la señora Maribel Ríos o la señora Jeremías tengan que decir antes de que despidamos este programa. Quisiera alertar a los padres, a los familiares, a todos los jóvenes, que tengan mucho cuidado en no caer en las redes de una secta. Va a ser devastador tanto para ustedes como para sus familiares. No lo hagan, busquen ayuda e información. Sí, hay que educarse. Okay, yo me uno a ese reclamo y también le quiero añadir que me uno al dolor de todas las madres que estamos sufriendo por esta situación. Es un dolor que no se puede describir. De lo de eso, que nadie pase por esta misma situación. Es un dolor desgarrador que tu hijo sea captado por una secta y que no tenga acceso a lo más preciado para una madre, que es su hijo o hija. Consejera, ¿puedo decir algo también? Adelante. Sí. Adelante, por favor, señora Guadalupe. Yo quería decir, mire, yo no sé si realmente Dios me permita poder recuperar a mi hija, que sea lo que ella era antes. Entonces, todos los días lo ruego. Pero lo que sí quisiera decir a la comunidad, a toda la sociedad, en todo el mundo, es que, por Dios, no podemos quedarnos cruzados los brazos, no podemos, nosotros como madres que hemos sido víctimas de esta secta,
tenemos la obligación de informarles, de decirles que esto no es algo pequeño, esto es algo grande que se está expandiendo silenciosamente. Lastimosamente, como padres y como madres, siempre hemos creído que solamente el problema de jóvenes es el tema de alcohol, de drogas. Pero este problema de sectas está destruyendo hogares, está causando demasiado dolor en las familias. Que ya es tiempo de que tomemos conciencia y veamos que el problema es grande, no es pequeño. Es una realidad y nos unimos a tu petición, y es una petición de todos nosotros. Y estuvimos escuchando antes de, perdón, señor consejera Mirna, estuvimos escuchando varios casos, no solamente que eran del corte cristiano, ¿no? Sino que además estuvimos escuchando de casos de New Age. Y por ejemplo de Reiki, y bueno, Maestro Meir, y bueno, de distintos casos, ¿no? Podrían ser, y como lo decían otros programas, existen sectas para el gusto. Si quieres creer en los ovnis, pues bueno, está Misión Rama, ¿no? O si quieres creer en ninjas, está Rashimura, para lo que gusten, hay. Y todas, la mayoría, bueno, hablando de las sectas destructivas, todas. En todos los casos las personas terminan mal. Por último, ya y con usted concluyo, podríamos volver a decir cómo la gente que está pasando por un problema similar puede contactarse con la red de apoyo víctimas de sectas. Sí, por favor, que vayan a nuestra dirección en la web, en el internet, que es, la dirección es victimasectas.com / diagonal. En inglés, diagonal, contáctanos.html. Pero si van a victimasectas.com, ahí busquen contáctanos y van a llenar el formulario, escríbanos, nos vamos a comunicar con usted. Vamos a tratar de entrar en comunicación de alguna manera, sobre todo conversacional. Necesitamos hablar con el joven, hablar con la persona afectada, y por lo general es mucho, como por lo general los jóvenes no quieren escuchar a sus padres o a los familiares porque ya los están desestimando. Déjenos entonces a nosotros poder entonces estudiar su caso, analizarlo y ver de qué manera podemos, cuál es la manera más estratégica, más inteligente para poder atenderlo y para poder ayudar a que ese joven no caiga en esto. Y que por favor que nos contacten. Para eso estamos. Dependiendo del país, existen otras asociaciones. Por ejemplo, nosotros estamos en contacto constante y en coordinación con Redune, con Juanso Domingo, el presidente, y él también atiende los casos allá en España. Así que todos nosotros somos una red, pero estamos para ayudarles. Y bueno, pues con estos comentarios me voy a despedir de este programa, pero bueno, recuerden que hay más programas, hay más entrevistas, hemos tratado de distintas agrupaciones peligrosas, Defensores de Cristo es una, hay más, Niños de Dios, en fin, todo esto lo pueden encontrar en la página de Red de Apoyo Víctima de Sectas. Ahí pueden encontrar mayor información. Yo me despido. Muchas gracias al equipo técnico. R22 Janet Melgarejo, Mike Kobe, su servidor Ulises Osaeta. No les dice más que hasta luego. Retransmisoras. Retransmisoras, Estados Unidos, Corporativo9.com, Canadá, Telarana.net, Perú, Radioteca.net, Argentina, UnionVerdadera.com.ar, México, Distrito Federal, rock-mexicano.org.mx, Morelos, Puentedeixtla.com, Morelosweb.com.mx, Cuautlaenlared.com, Tilsa.com, Amacunet.com, Guerrero, Iguala Online.net, Juliantlas.com, Jalisco, San Martín.
martinjalisco.com, huejuquilla.com, Michoacán, tancítaro.com, turizio.com, Chihuahua, nuevacasasgrandes.org y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En La Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo 9.com.